Bienvenidas y bienvenidos a esta fantasía de dragones y mazmorras. ¿Qué tal estáis? Eliwi. Yo me muero Eli. de hype, ¿eh? Me muero de hype. No puedo con la vida, no puedo con todo. ¿Qué tal van esos nervios? ¡Ah! Buah, bueno, a Fatal, ver. Lo fatal. primero, una disculpa general porque hemos empezado una poca tarde. Un poco. Lo Fatal, estos sentimos. Son muchas. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de cosas que hemos tenido que configurar. Y no ha salido nada bien. nervios. Yo. Todo Bueno, maravilloso. sí han salido Una bien, porque fantasía. estamos Al aquí. final, Final ha al salido final, todo al bien, final. que mirar estas caritas, o sea, ha salido todo perfecto al final. Menudo elenco, gente. Vaya despliegue, no me vais a decir que no. Espectacular. Espectacular. Bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Para los que no lo sepáis. Yo me enteré un día de que la mayoría de esta gente no había jugado a Dragones y Mazmorras. Y dije, eso está mal. Les dije, ¿y si os monto una partida? Y me dijeron, pero ¡Venga! vamos. Así que aquí estamos. Lo dicho, aquí no somos nadie expertos, así que relax. Hemos venido a pasárnoslo bien. Vale. Exactamente. No sé si queríais decir algo, me podéis cortar. Yo si no, tiro para adelante. Tú tira para Dale, adelante, dale, tira para dale. adelante. Dale, dale, Vale, dale. vale, Sí, estirad. estamos bien, estamos bien. Es que te cuento Bueno. lo que ha pasado. Te cuento lo que ha pasado para romper un poco el Rueda. hielo. Que en el overlay este tan bonito y tan chulo que tenemos, yo os he colocado a todos muy bonicos, pero he intercambiado a Chris y a Terdu. Entonces, en el hueco donde pone a Chris estaba Terdu y viceversa. Entonces, porque cuando lo he montado no tenía puestos los nombres por encima. Y como que yo le he puesto así un poco intuición. Y mi gente ha empezado a decir, muy bonito todo, pero que están cambiadas Terdu y Chris. No, Entonces, no, igual. es otra vez la promo de Marvel de Doctor Strange que ha hecho dos cambios. Claro, gente, que es que Claro. no. Claro. Así que igual más adelante pues vuelve a haber otro fallo técnico. Gente, vosotros que estéis muy avispados, me lo vais contando y lo voy cambiando, ¿vale? Yo Perfecto. ya. Bien, tú ya. La mayoría de gente ya lo sabéis, pero si no lo sabéis, estamos emitiendo en 6 canales a la vez. 6 canales. En algún momento aparecerán los canales de la gente en los nombrecitos. Está todo pensado. Entonces, vamos a hacer una presentación rápida, pues si hay gente que no conoce a alguien, pues no sé, igual vivía en una isla desierta y no nos conoce a nadie. Pues voy a Puede empezar ser. yo y así me callo un mes. Hola, yo me llamo Naku y voy a ser la Dungeon Master, la maestra del calabozo de esta partida. Y mi canal es 2DAzúcar también, no sé dónde están acá, en alguna parte. Pero como yo ya tengo bastante con lo mío, pues va a emitir Naka en nuestro canal. Así que pues eso es todo, 2DAzúcar. Y yo quiero decir que estoy muy contenta. De esto es una maravilla. Y ya está. Naka, me toca. Eres la primera. Por alusiones. Se me ha caído el auricular de la emoción. El pinganillo. Es que no estoy acostumbrada a estas orejas, ¿sabes? Son raras. Pues nada, yo soy Naka. Aquí, bueno, aquí todos conocéis a Naku, pero yo soy la otra parte de 2DAzúcar. Así que eso, soy. Bueno, no sé, a mi personaje no lo presento aún. Ya lo conoceréis. No, Y. no, 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 los personajes no. No, no, no. Ya está. Y eso. Ya Yo soy streameaba antes, pero ya no streameo, así que nada, aquí estoy. yo. Pero por la vida, pero volverá, Por la volverá. vida, volveré en algún momento. Pero es que la vida se me ha hecho bola, entonces, bueno. Pero es una crack y dibuja súper bien. Yo no digo nada, lo digo todo. Estoy de Lo acuerdo, vais estoy a de ver acuerdo. enseguida. Ya. Lo vais a Sí. ver enseguidita. Sí. Y ya está. Que aplaude, ¿qué cojones? Bueno, ahora le toca a Rea. Vamos por orden de overlay.
Pues muy buenas a todos, yo soy Rea, soy súper nueva en esto, ¿vale? Espero que me acojáis con mucho cariño porque es mi primera vez en streaming y todo, es todo muy nuevo para mí. Que os quiero, gente, y que espero que os lo paséis y os lo gocéis muchísimo, muchísimo, y que aprovecho pues para decir que aquí hay una gente maravillosa y que os paséis por todos los canales. Si me estáis escuchando desde otro canal, pues también os podéis pasar al mío. Os dais ahí unos likes, apoyáis aquí porque no sabéis el curro que lleva esta partida. Sí. Vais a ver cosas, pero es que no os podéis imaginar todo lo que hay detrás, así que yo por mi parte estoy encantada de estar aquí, espero que a vosotros os guste mucho, que disfrutéis con mi interpretación y dar las gracias a Naku, que es una diosa del Olimpo y que la vais a ver enseguida, o sea, vais a flipar. Yeah. 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 Encantada, gente, encantada que nos conocían, encantada. Magión del caos. Vale, pues yo soy Magión, todos me conocéis, obviamente, estoy haciéndoles el carrito aquí a todas estas jugadoras. Y bueno, estoy cansado, llevo años streameando, antes de que existiera Twitch y todo, así que, pues nada. Si notáis algún fallo, pues se lo digo a mi equipo y que lo solucione. Y... al manager. Y nada, hemos venido aquí a pasarlo bien, a jugar rolete y espero que os lo paséis tan bien como nosotros. ¡Bien! ¿Bajamos a Chris? No, siempre. Vale, ok. Pues nada, pues soy Chris Terva, podéis llamarme Chris. Soy actriz de doblaje, me encanta crear historias desde toda la vida, prácticamente. Y yo me inicié con el rol interpretativo, pero hasta hace unos añitos, pues me inicié con dos personitas de aquí al rol de manual. Sí, me iniciasteis vosotros. Sí. Y pues ya estoy yo aquí adicta perdida. Y bueno, que compagino el doblaje pues con crear contenido en YouTube y hacer directillos aquí en Twitch. Y encantada de conoceros. Yeah. Terdu. Bueno, yo soy Terduki, o Terdu. Llevo poquito, entre comillas, streameando, llevo un par de añitos, pero bueno, jugando a rol llevo como más de 10 años, también con Rea y con Magión. Empezamos jugando sistemas como Anima, también estoy en la partida de Adom, y bueno, esta es la primera vez que voy a jugar Dragones y Mazmorras, pero no importa, porque seguro que con Naku va a ser genial. Así que, lo pasaré súper bien. Y... por último, pero no menos importante, Luna. ¡Oli! Bueno, pues soy Luna, concretamente Luna D'Angelis. Llevo muchos años en YouTube, así que tengo un poco de soltura a la hora de pues comunicarme y tal, pero bueno, que aún así soy timidilla y eso. Yo no sabía nada de rol hasta hace un año que Rea me invitó a su partida de Amor de Otro Mundo, que se lo agradezco mucho por haberme descubierto todo este mundo. Y también quiero agradecer a Naku porque, digamos, este es mi segundo personaje que voy a rolear y estoy muy contenta de que Naku me haya invitado aquí, así que muchas gracias. Y nada, que encima estoy muy contenta de estar con toda esta gente, que es gente con la que me pasa siempre súper bien y yo qué sé. ¿Cómo no íbamos a invitarte, por favor? Bueno, pues ya está, nos conocéis a todos, maravilloso. 10. Sobre todo a mí, pero... De hecho, yo aviso a mi equipo, su manager soy yo. O sea, pensaba que era Biaco. Biaco. También, sí, lo llevamos entre los tres porque es que es una figura tan grande que necesitamos ser tres para... Sí. Bien. Biaco es un gato. Correcto. Yuki también. Yuki y Biaco son gatos. ¿Y qué más? Antes de empezar, tengo que decir que vamos a utilizar música de Tabletop Audio, que es una web muy guay, de un señor que hace audios para que lo uséis en vuestros juegos. Muy guay. Michael Gelfi, que tiene un canal en YouTube y también está en Spotify y también hace música de ambiente, gratis, la podéis usar, maravilloso. Y Riot Games, que por alguna razón nos deja usar su música también a todos los creadores de contenido. Así que, pues ya estaría. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Si queréis
En nuestro canal, al menos, no sé si a todas nos ha dado tiempo a configurarlo, pero en nuestro canal, si ponéis comando música, sale. En teoría. Yo... Si no sale, pues perfecto. Music roll, o roll music, creo que pone. Sí, y ahí aparece. Esa. Aquí hay muchos comandos, pero no sí. Los sabéis, así que no podéis usarlos, ¿vale? Ya os diré cuáles son, porque no. ¡Atrapa! ¡Atrapa! Pero que mola, la ay. Música, ahora la vais a escuchar, es muy buena. Sí. Sí. ¡De música maestro! Eso. Bueno. Y pues yo creo que ya estoy. Esto era todo lo que quería decir previamente. No sé si queréis decir alguna cosa más. Yo me muero de ganas por empezar. Sí, ganas, sí. O sea, yo voy a explotar de hype. Voy a explotar de hype. Eso es así. A ver. Música, copón. No es música maestro, música, copón. Bueno, ya lo arreglaremos, no pasa nada. Para la próxima lo arreglaremos. Yo llevo mucho tiempo con muchas ganas de empezar esta partida. Y le hemos metido todas muchísimo mimo, muchísimo curro y mucho cariño. Así que espero que drama. Os guste. Y drama. Y drama. Chao, chao. Y drama. Pues igual empezamos, ¿no? Vamos en sí, hora. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Yo creo que ya podemos ir empezando, ¿no? Sí. Sí, vale. ¿Os pensaréis que no teníamos intro? Pues claro, tenemos intro. Ajá. Aquí se pone intro. Así que preparaos. Porque no os esperáis lo que viene ahora mismo. ¿Estáis? No, no. En 3, 2, 1. ¿Estamos ya? Estamos. Estamos. ¿Vamos? Ya está. Yo tengo todo de punta. Todo de punta. Yo me también. Estoy temblando. ¡Qué yo fantasía! También. Por favor. O sea, Naku, te rezo. Te pongo un altar. Naka, te rezo. Te pongo otro altar. O sea, gente, por favor. Es una chula. Maravilla. Ay, ya se me pone el pelo de gallina. Me muero. Por si había alguna duda, las ilustraciones son de Naka. O sea... Sí. Me rezamos, te queremos. Aplausos fuertes. ¡Ave Naka! ¡Ave Naka! Espectacular, Dios mío, me da algo. Tengo una duda, Master. A ver la duda. Ahora mismo dime. Yo no tengo puesto música. ¿Me la pongo yo o la pones? No. Nada. Nada, ya tienes que hacer nada. Ahora te tienes que relajar. A disfrutar. Respirar hondo. ¿Y empezamos? Venga, ya. ¿Estáis listas? Sí. Pues entonces, jugadoras y persianas de todos los chats, sed bienvenidos al continente de Vaeriksen. Oh, yeah. Oh, yeah. Vaeriksen es un gran... Perdón. Voy. Segundo intento.
Bayrixen es un gran continente que rebosa de magia, criaturas fantásticas, historias olvidadas y tesoros perdidos. Dividido desde hace miles de años por un mar de mareas caprichosas, algunos dicen que fueron los mismos dioses los que rompieron el continente en dos. Otros hablan de seres de antaño que jugaron con poderes que no supieron controlar y cuyas consecuencias todavía se viven hoy. Sea como fuere, lo cierto es que esta división del continente de Bayrixen ha hecho que con el tiempo dos grandes imperios se asentaran y prosperaran de forma independiente y no demasiado amigable. Al sur se extienden las tierras de Iskear, un conjunto de regiones y ciudades pobladas por toda clase de razas adoradoras de la luz y la civilización. ¡Que me he perdido! ¡Socorro! ¡Humanos! Humanos, elfos, enanos, gnomos y medianos viven en armonía entre los pueblos de Iskear, creando una sociedad multicultural y llena de color. Al norte se extienden tierras más hostiles, conocidas como Sakhzur, donde la oscuridad está mucho más presente y la naturaleza ha adoptado un carácter más siniestro. Todo tipo de seres adoradores de las sombras y el caos han reclamado las tierras del norte, convirtiéndolas en una región tremendamente peligrosa, incluso para ellos mismos. La tensión entre ambas tierras está siempre presente y crece a lo largo de los meses hasta que culmina en un momento concreto. Es el momento en el que las mareas extrañas hacen que el nivel del mar que separa ambos continentes baje por completo. El momento en el que ambas tierras están unidas es cuando los imperios marchan a la guerra para tratar de conquistar el territorio y los tesoros que salen a la superficie durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, nuestra historia empieza mucho más pequeña, alejada de gestas épicas y de batallas grandilocuentes, en un pueblecito en la linde de un bosque y a la orilla de un río. Linde Verde es un pequeño pueblo de paso por el que ya no pasa tanta gente y en el que casi nunca pasa nada. Ahora que ya os he hecho esta intro, voy a hacer algo un poco especial. Os voy a pedir que os muteéis todas de la llamada y os voy a dar una nota, una carta, para que sepáis qué hacéis en Linde Verde y por qué estáis aquí. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, cierras tras de ti la puerta de la habitación de la posada. Un torrente de emoción, curiosidad, alegría y nervios te hace estremecerte y no puedes evitar aletear hasta quedarte en el aire girando sobre ti misma en el centro de la habitación. ¡La aventura ya ha comenzado! Dices en una voz algo más alta de lo que pretendías. Automáticamente te llevas la mano a la boca. ¡Ups! Y empiezas a reírte de tu propio comportamiento. Es todo tan emocionante. Hace como dos o tres días desde que, no sabes muy bien cómo, atravesaste el portal desde el Reino de las Hadas para viajar a esta dimensión extraña. Nunca has entendido muy bien cómo se entra o sale del lugar que consideras tu hogar. Tampoco tienes muy claro si es un lugar o si está en algún sitio. ¡Anda! ¡Mira eso! Dices en voz alta mientras vuelas rápidamente hacia un jarrón colocado sobre la mesita. Unas florecillas azuladas asoman de un jarroncito de cristal y no puedes evitar sonreír al verlas. No sé por qué he tardado tanto en elegir habitación, si estaba claro que ella me iba a guiar a la mejor de todas. La posadera pensará que soy una indecisa, y eso no puede ser. Mañana le demostraré lo decidida que soy. ¡Eso! Dices mientras te quedas sentada en el aire con los brazos en jarras. Piensas en la señora que te ha atendido abajo, una humana. Nunca habías visto a ninguna. Conocías historias sobre las razas que supuestamente pueblan el... ¿cómo se llamaba? ¿Plano material? Pero nunca habías podido comprobar por ti misma si eran reales. ¡Y ahora tengo una aventura por delante para conocerlos a todos! Dices mientras te ríes, vuelas sobre la cama y te dejas caer desde arriba. ¡Au! Aterrizas sobre tu bolsita de terciopelo azul, esa que con tanto cuidado y tantos nudos has atado a tu cinturón. Acaricias la tela mientras un pequeño nudo se te forma en la garganta. Tienes una misión súper importante para ella. ¿Serás lo suficientemente buena? ¿Sabrás elegir los lugares adecuados? ¿Y si lo haces mal?
Las lágrimas asoman peligrosamente por tus ojos azules hasta que, a través de la ventana abierta, una brisa fresca y con olor a perfume y galletas te acaricia el rostro y en su viento te llega la melodía de tu canción, de vuestra canción. Sonríes, tus lágrimas se transforman en alegría y te acurrucas en la cama susurrando la canción hasta que te quedas dormida. Después de un buen rato contando los minutos en el bar de la taberna, decides que ya te has aburrido de esperar, así que te levantas y te diriges a la primera planta, camino de tu habitación. Mientras subes las escaleras, las palabras de la posadera pasan por tu mente una y otra vez. ¿Cómo que dos draconidos en un solo día? Tiene que ser una broma, ¿no? No tiene sentido. ¿Aquí? ¿En Lindeverde? Tenías la esperanza de que, en caso de que fuera cierto, el susodicho se pasara por el bar. Pero no ha sido así. Bueno, piensas mientras abres la puerta de tu habitación. Igual la posadera también le da la hierba. Cierras la puerta tras de ti y dejas tus cosas a los pies de la cama. Con cuidado, apoyas tu bastón contra la pared y sin darte cuenta, te quedas mirándolo mientras tus pensamientos vuelan. Y te sorprendes recordando la mirada de tu madre el día en el que te encomendaron tu primer viaje. Tu tierra quedando atrás mientras te marchabas sola. Una responsabilidad sobre tus hombros que pesa. Un nudo en el estómago. Como un acto reflejo sacas tu pipa, en la que aún queda algo de hierba, y la enciendes con un soplido. El olor familiar y la cálida sensación del humo hace que te relajes instantáneamente, y el nudo se transforma en una sonrisa de orgullo. Y piensas en las maravillas que te ha brindado tu viaje, que acaba de empezar. Te viene a la mente la naturaleza tan diferente a la de tu tierra, las criaturas extrañas y peludas que pueblan este continente. Y todo gracias a vosotros. Te estiras y caminas hacia la ventana de la habitación, desde la que se ve una masa boscosa que se extiende hacia las montañas, y más arriba, un cielo estrellado iluminado por una gran luna, en la que se intuyen otras dos más lejanas. Sin pensarlo mucho, abres la ventana, dejas que el frescor de la noche te abrace y cierras los ojos mientras la luz lunar te baña. Aspiras una buena bocanada de tu pipa, y en este estado de calma y tranquilidad, un pensamiento se perfila sobre todos los demás. Este viaje es tu oportunidad de conocerte y entenderte, y por la madre Gaia que no lo vas a desaprovechar. Voy a descubrir quién eres. Susurras sin darte cuenta mientras el aire de la noche se lleva tus palabras hacia la luna, y en ese momento te das cuenta de lo tremendamente cansada que estás. Llevas un buen rato dando vueltas en la diminuta habitación de la posada en la que te hospedas esta noche. Te arden las piernas después de los casi 2 días que has estado viajando sin apenas descansar, pero los nervios se te están comiendo por dentro y no puedes evitar seguir moviéndote. Repasas mentalmente tus movimientos desde que saliste del Bosque de Plata y estás casi segura de que nadie te ha visto seguido. Casi segura. Por las 8 patas del Olz, tranquilízate un poco. Piensas mientras te obligas a sentarte en la cama. Sabes que no podías seguir escondida en el bosque mucho más tiempo, porque tarde o temprano acabarían encontrándote. Todavía no entiendes cómo es que no te han encontrado aún. También sabes que tienes que seguir moviéndote. Cuanto más lejos de allí, mejor. Instintivamente miras hacia la ventana, y al ver tu reflejo en el cristal, devolviéndote la mirada, un escalofrío te recorre la espalda. Lejos, sí. ¿Pero dónde? Estás en territorio enemigo. No conoces estas tierras y cualquiera que te vea va a reaccionar de forma hostil. O peor aún, pueden darles información sobre dónde estás. Te llevas las manos a la cara e intentas controlar el vacío que empieza a formarse en tu pecho mientras apartas esos pensamientos de tu mente. No te vengas abajo. Céntrate en lo positivo. Piensas mientras aspiras fuerte. La posadera ha sido tan amable contigo que aún no te lo terminas de creer. Te ha dicho que en Lindeverde no vas a tener ningún problema por ser drow, pero estabas tan nerviosa que no preguntaste nada más. Te levantas con dificultad y te acercas a la tina de agua para lavarte la cara. El frescor te despeja un poco la mente y te das cuenta de lo realmente cansada que estás. Tienes que descansar o te va a dar algo. Caminas hacia la ventana y le sonríes agotado a tu reflejo mientras cierras las cortinas. Hacía mucho tiempo que no dormía de noche. Cierras la puerta de la habitación que acabas de alquilar por esta noche en la posada de Lindeverde y rápidamente te das la vuelta para examinarla. Puerta cerrada. Ventana por la que poder salir en caso de emergencia.
armario grande para esconderse, cama alta con hueco debajo, otro posible escondite. Das unos pasos para ponerte en el centro de la habitación. Todos los muebles están hechos para personas más grandes que tú, pero la estancia tiene un aire acogedor que te remueve algo por dentro. Nostalgia. ¿Cuánto tiempo hace? Notas un cosquilleo entre tu pelo y Catapulta se te pone en el hombro y se empieza a lavar los bigotes. ¡Bien hecho, amiguito! ¡Te has escondido a la perfección! ¡Eres un pícaro excelente! Le dices mientras coges a tu querido ratón entre tus manos y lo dejas sobre la cama. Después, te acercas a la tina con agua y de puntillas consigues sacar agua para lavarte la cara. Ahora que has vuelto a la sociedad, deberías presentarte algo más limpia, ¿no? Sacudes tus manos y miras con frustración por la ventana, desde la que se ve el bosque de noble madera, la masa vegetal que crece al norte del Inde Verde. Tu intención era pasar la noche a la intemperie, pero algo no está bien. No sabes por qué, pero tu intuición te dice que mejor quedarse fuera del bosque. Sacudes la cabeza y miras cómo Catapulta está olisqueando las sábanas de la cama. No estaba en tus planes entrar en una población tan pronto y casi no te ha dado tiempo a mentalizarte. Desde que partiste de tu hogar en el Bosque de Plata, hace 3 días, te has movido por praderas y montes salvajes sin ningún problema. La decisión de entrar al Inde Verde ha sido repentina y no estabas segura de que fuera una buena idea, pero, en realidad, la posadera ha sido muy amable contigo. ¡Mejor empezar en un pueblo pequeño como este! ¡Y no sirve para tanto! Piensas mientras subes de un salto a la cama. Por un lado, te daba un poco de miedo volver a enfrentarte a la vida en sociedad, pero ahora que has dado el paso, te das cuenta de que una calidez reconfortante se está formando en tu pecho. Lo echabas de menos. Sonríes para ti misma y de forma instintiva llevas tu mano a tu bolsa de viaje, donde guardas tu pequeño tesoro, el único vínculo que te queda con tu familia. Y mientras una lágrima te recorre la mejilla, te tumbas en la cama y te pones a tocar tu ocarina, hasta que te quedas dormida. Sentada en la cama de la habitación que acabas de alquilar, repasas los acontecimientos del día mientras cuerda a cuerda afinas tu desgastada viola. La caravana con la que viajabas se dirigía al sur, a Puerto Alus, y la idea de volver a sentir el vaivén de las olas bajo tus pies y el olor a sal en el aire casi hacen que cambiaras de ruta y te fueras con ellos, pero no, aún no. Hace más de un mes que abandonaste el barco que considerabas tu hogar, pero todavía no estás segura de que volver a surcar la mar sea seguro para ti. Miras por la ventana, y el atardecer te devuelve una luz anaranjada que te recuerda a casa, a las incontables tardes que pasaste viendo atardecer desde tu habitación, ansiando la libertad que ahora tienes. Libertad por bandera, siempre con la mirada al mañana, sin lastres, remordimientos ni arrepentimientos. ¿Demasiada libertad tal vez? Eso nunca, piensas mientras le sonríes a tu reflejo en el cristal. Dejas la viola a un lado. Te levantas y te estiras mientras caminas hacia el espejo, en el que una semidiabla muy atractiva te está devolviendo la mirada, y te quedas observándote con semblante preocupado. Tener sangre infernal te ha dado problemas en el pasado, pero para tu sorpresa, la posadera ha decidido obviar ese pequeñísimo detalle sobre ti. ¿Debería preocuparte? Va, no seas paranoica, piensas mientras apartas las dudas de tu mente, como siempre sueles hacer. Seguro que simplemente es buena gente, todavía tiene que quedar gente buena por el mundo, ¿no? Coges un vaso de agua y caminas hacia la ventana. Fijas tu mirada en el horizonte, donde el sol se esconde tras las montañas. La luz anaranjada alcanza tus ojos y a tu memoria llegan como una avalancha recuerdos de aquel día. Olor a pólvora, gritos, destellos brillantes, un golpe seco, agua en tu garganta y luego nada. Con la última luz del día y tu mirada perdida en el bosque que se extiende más allá de los muros de la posada, brindas en silencio por la vida que quedó atrás, por lo efímero del presente y por lo que sea que vendrá mañana. Abres con energía la puerta de la habitación de la pintoresca posada y entras a un cuarto diminuto, pero acogedor. La madera de las paredes le da un aspecto antiguo y desgastado, pero con personalidad. ¿Quién te habría dicho que llegarías a verle personalidad a un edificio? Cierras la puerta tras de ti, dejas a un lado tu escudo y tu martillo, y te quedas observando cada pequeño detalle de los muebles, la ventana, las plantas, la tina de agua, la alfombra, objetos imperfectos todos ellos, pero a la vez únicos. Con una gran sonrisa te tumbas en la cama, que cruje bajo tu peso y el de tu armadura, y te das cuenta de que estás bastante más cansado de lo que pensabas. Llevas 3 días y medio viajando por este extraño lugar, pero se te han pasado volando. ¿Hay tanto que descubrir? Cierras los ojos y revives en tu cabeza los paisajes que has recorrido en tu corta estancia en el antiguo continente. Bosques vivos y llenos de vegetación,
montañas que se alzan y se pierden más allá de lo que alcanza la vista, praderas de hierbas altas que se mueven al viento, que te traen perfumes dulces y frescos. Te preocupó un poco encontrar aquella ciudad en ruinas, pero por suerte, el camino que tomaste desde allí te trajo hasta Lindeverde, donde por primera vez viste a la gente que habita estas tierras. ¡Gente viviendo en el antiguo continente! Cuando lo cuente en casa, no se lo va a creer nadie, piensas mientras abres los ojos y una sombra de culpabilidad te borra la sonrisa. Instintivamente echas la mano a tu cinturón, donde llevas bien atada la bolsa que no puedes perder. Se suponía que esta era una gesta difícil y peligrosa, pero nada de lo que has visto hasta ahora tiene ningún sentido. Sacudes la cabeza y te levantas de la cama de un salto. Recordando tus entrenamientos, te pones a hacer unos ejercicios de estiramiento mientras vacías tu mente de toda distracción. ¡Arriba esos ánimos, guerrero! ¡Tienes una misión! ¡Y Bahamut está contigo! No pasa mucho tiempo hasta que el cansancio acumulado te convence de que dormir sería una buena idea. Y mientras vuelves hacia la cama, tu mirada se fija en el dragón platino de tu escudo, y un calor familiar te recorre el cuerpo, devolviéndote la confianza y la sonrisa. ¡Lo prometí y lo cumpliré! ¡No os fallaré! Entonces, ahora que ya sabéis dónde estáis, amanece en Lindeverde y la luz de la mañana entra por la ventana de la habitación de la posada del Sauce Silencioso, uno de los pocos edificios de dos plantas del pueblo. Es una construcción modesta, casi toda la posada está hecha de madera y aunque no está muy decorada se ve que la posadera lo tiene todo muy bien cuidado y muy limpio. Una a una os vais despertando y el frescor del comienzo del otoño se junta con el rugido de vuestros estómagos que se queja por la caminata de ayer. Es la hora del desayuno. Tirad iniciativa. ¿Cómo se hacía eso? Iniciativa de desayuno. Me encanta, iniciativa de desayuno. ¿Cómo se vale. hacía eso? ¿No? Vale, a ver. ¿Cómo se tira iniciativa? Tenemos vale, dados. Un dado. Cada uno en vuestro dado tenéis que tirar un dado de 20 y sumarle vuestra iniciativa. Vale. Vale, esto es aquí, ¿no? A ver. Uno de 20, este. ¡Joder! ¿Por qué me han salido dos? ¿Por qué me han salido dos? ¿Por qué? ¡Toma! Oye, empiezo bien, ¿eh? Oye, ¿que tenéis ventaja en iniciativa o qué pasa? ¿Pero por qué han salido dos dados? Esto es solo un clic. Pues está... el primero. Vale. ¿De qué? Perdón, vale. ¿Puedes decir de qué dados hay que lanzar? Dado de 20, que es el último de la lista. Le das un clic y se lanza. Más vuestra iniciativa. Y ahora os voy a preguntar el orden. O sea, quedaos con vuestro número. Vale. No sé por qué se han lanzado, lo prometo. Luna es muy madrugadora. ¿Alguien ha sacado más de 20 de iniciativa? No lo sé. Bueno. ¿Cuánto ha sacado? 23. De hecho, ha sacado crítico. ¿Entre 15 y 20? No encuentro dónde está mi valor de iniciativa. Iniciativa arriba de la ficha, al lado de tu armadura. Sí, pero es que al lado de la cero. CA. ¿Puedo tener cero iniciativa? Sí, es tu destreza. Pues bono de destreza. Ok. Iniciativas pues entre 15 y 20. ¿Nadie? Os habéis quedado dormidísimos. Entre 10 y 15. Yo. 14. Naku, yo tengo 16. ¿14? Vale, espera. Ah. Y después, 14, Magion. ¿Quién más? Yo 13. 13. Vale. Agárrame la que me crece. Entonces va antes Chris porque tiene más destreza que tú, probablemente. Tienes más de cero de destreza, ¿no? Uno, sí. Vale, pues sí. Vale. ¿Me dais un momentito? Me acaba de crashear el OBS. Ouch. ¿En serio, LOL? Sí, me he ido. Y la última, Naka. He llegado tardísimo. Entonces, ¿Luna? Sí. Tu personaje ha madrugado mogollón. Está empezando casi a amanecer y te despiertas
¿Bajas a desayunar? ¿Quién baja por las escaleras? Cuéntanos. ¿A quién vemos bajando por las escaleras? Vamos, que te presentes, que describas tu perfecto. ¡Ah, mierda! ¿A quién veo? No sé, a la de la posada, ¿no? Te estoy preguntando a ti, ¿quién está bajando ahora por las escaleras? Bajando Nitz, una nomita del bosque. Junto con Catapulta, que es su ratita, que siempre la ha acompañado y la lleva siempre en el pelo encima. Siempre está por su cabeza. Vale. Bajas, al bajar las escaleras te encuentras una habitación que no es muy grande, el suelo y las paredes son de madera y hay un par de mesas grandes con bancos a los lados. Vale. Las ventanas están abiertas, empieza a entrar ya la luz del día, está amaneciendo y huele a pan recién hecho y a bacon. Oh. Oh. Y ves que en la barra, acá hay una barra a la derecha y hay un par de personas que están desayunando en silencio y no parece que te hayan hecho mucho caso. Vale. ¿Está la posadera por ahí? Supongo. Ahora mismo no está, pero la conoces porque ayer te arreglaste la habitación con ella. Vale, pues si no está, la busco. De todo miraré así. O sea, me levanto un poco por la barra a ver si veo a alguien. Te levantas por la barra y ves que hay una puerta detrás de la barra y hay una señora cocinando, haciendo cosas, haciendo un pan. Y es una señora que es bastante grande, bastante corpulenta y con el pelo pelirrojo en un moño. Vale, pues hace así y dice: ¡Yajo, señora! ¡Señora! Se vuelve. ¿Dónde está lleno por aquí? Y claro, ve como unos bracitos haciendo así por detrás de la barra. Se acerca y te dice: ¡Ey, chiquilla! ¿Qué quieres? ¿Te apetece desayunar? Sí. Dime que tienes algo de setitas, por favor. ¿Setas? Sí. Un guiso tengo de setas. Porque quiero un guiso de setas. Un guiso de setas. Por uno de estos panes que... ¡Gole, muy bien! Un guiso de setas para desayunar. Perfecto. Enseguida te lo hago. Y se mete. ¡Gracias, señoraza! Dios. En esto que estás pidiendo en la barra y baja otra persona por las escaleras. ¿Quién baja? Terdu. Pues baja una semidiabla desperezándose. ¿Sabes? Así un poco desgarbada. Con el pelo en la banda, ¿sabes? Los ojos así agua marina. ¿Sabes? Y con una sonrisa. ¿Sabes? En plan de, bueno, ya ha amanecido un nuevo día, ¿sabes? A ver qué aventuras nos deparan hoy. Y bueno, pues baja hasta el salón. Vale, pues bajas lo mismo. Encuentras una sala no muy grande con un par de mesas con unos bancos y un par de señores ahí desayunando en la barra. Ves que te giran la mirada cuando te ven, pero luego siguen a lo suyo. Vale. Pues nada, ¿hay alguien en la barra? Bueno... Y ves a una noma como muy, muy hiperactiva. Vale. ¿Hay alguien en la barra? Justo estás viendo que la posadera se está metiendo para dentro. Pues me acerco hasta donde se ve el quicio de la puerta. ¿Sabes? Y le digo: buenos días, buena señora. Esperando que... Se da la vuelta, hoy buenos días, y ves eso que tiene el pelo en un moño, pelirroja, de además es canoso, o sea, se le ve que es como de mediana edad, humana. Eso que llega tan rico, eso que llega a mi paladar, ¿puede ser que sea un buen bacon para desayunar? Exacto, la especialidad de esta taberna es el bacon de desayuno. Ay, pues con ese pan tan, ¿sabes? Ese olor que viene del pan... Yo creo que sería un desayuno perfecto. Pues enseguida te lo preparo. ¿Queréis algo de beber? Y se os queda mirando a las dos. ¿Tiene algo que pueda ofrecernos? De todo. Aquí la gente suele desayunar cerveza. Pero... No sé si la
y te mira a Tini. Sí. ¿Cerveza? ¿Entonces? No. Yo agua, ¿ah? Que es más sano. Ah, no, agua. Sí, que es cerveza para mí. Un poco de agua malteada. Muy bien. Os podéis sentar donde queráis. Y se mete para adentro. Nietzsche se queda mirando a la chica de al lado. ¿Qué miras, pequeña Noma? Oye, ¿esos cuernos son de verdad? Por supuesto. ¿Y atacas a la gente así como...? No soy un minotauro. No, tampoco. Mi especialidad es que lo de pelear es muy cansado. Yo prefiero cantar, ¿sabes? Bailar. ¡Ah, yo toco la ocarina! ¿Ah, sí? Sí, te la puedo tocar si quieres. ¡Qué interesante! Y mientras la gnoma empieza a sacar su ocarina, aparece por arriba de las escaleras Chris, ¿quién aparece? Ah, no, Magion, primero la Magion. ¿Yo? Ok. Pues oís unas fuertes pisadas de un enorme dracónido con una armadura pesada que baja con un enorme martillo y un escudo de torre tan alto como un humano. Termina de bajar las escaleras mientras no deja de olfatear el ambiente, hipnotizado por el olor del bacon por la mañana. Se acerca con los ojos muy abiertos hacia la barra y exclama: ¡Oh! Posadera, ponme un poco de todo. ¿Y cómo se llama ese almizcle, ese almíbar líquido que teníais anoche? Hidromiel, sí, un poquito de hidromiel también. ¡Ay, que desayunar fuerte! Hoy es un gran día. Se asoma, ves que la señora se asoma y te dice: ya sabía yo que tú ibas a tener buen apetito, no te preocupes, te hago un buffet. Y se mete. Perfecto. Y empieza a echar un vistazo alrededor. Te das cuenta de que las dos personas que estaban ahí sentadas se te han quedado mirando, como diciendo, con los ojos como muy abiertos, y cuando cruzan la mirada contigo, se ponen a lo suyo. ¡Buenos días, pequeñas! ¿Qué hacéis por aquí? ¿A mí? A vosotras, pequeñitas. ¡La Jotola! ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí a punto de desayunar. ¿Qué hacéis por estas tierras? ¿Sois familia, madre, hija? No. No, se acabo de conocer. Le iba a tocar una canción. Ah. Sí. ¿Tú cantas? Algunas noches acabo cantando, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Yo lo quiero escuchar. No es mi especialidad. ¡Anda! Y le hace así un poquito paz. Algún día me oirás cantar. No es para tanto. Oh, el hidromiel ya está aquí. ¿Lo habéis probado? Es increíble. Llega, y todo lo que tenéis por estas tierras. Llega a la posadera con vuestras bebidas. En plan, pa. Os saca una jarra de cerveza, de hidromiel y de agua. Vale. El almíbar dorado es un tesoro. Bueno, pues brindemos por este nuevo día. ¿Y mis setas? ¿Y mis setas? Ah, están enseguida, no te preocupes. Y en estas, que por arriba de la escalera, aparece Chris. De repente, como si el ambiente se llenara de purpurina, de brillo, una pequeña hada de color azul empieza a deslizarse por las escaleras, por toda la taberna, empieza a pasearse inquieta, maravillada por todo lo que está viendo, que no había visto en su vida. Porque Nadille es una hada que, efectivamente, está viendo todo a su alrededor y es nuevo porque no es de este mundo. Entonces, está volando y gritando: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Qué es esto? No,
¿Es ese olor? No. No me suena. Y se va corriendo a la barra. Pasa por encima volando. Se va acercando a donde, de donde procede el olor de la comida. Va olisqueando. ¿Qué hay aquí? Y se vuelve la posadera y te dice: ¡Ay! No sabía que podías hacer eso. ¿Te importa esperar fuera? Porque. ¿Quieres algo? Sí, ¿qué es ese olor? Pan. ¡Ah! Y bacon. Y setas. ¡Ah, sí! Ese último sí que lo conozco. ¿Quieres algo? Sí. ¿El qué? ¿Puede servirme, por favor, un poco de cóctel de alegría de buena mañana? Y felicidad. Todo eso. Una jarra de alegría y felicidad de buena mañana. Sí. No te preocupes. Pues, ponle lo mismo que yo. ¿Te importa esperar fuera con los demás? ¿Quiénes son los demás? Hay mucha gente. Los. Todos. Es una posada, así que la gente duerme aquí. Sí. Y paga para dormir y desayunar. Paga. ¿Ves que mira sus cosas? Y saca dinero, una moneda, y dice: ¿Esto? Sí, pero tanto no. Ah. Bueno, si quieres, si tanto no. Luego te ayudo con eso, no te preocupes. Ah, vale. Me voy, entonces. Sí. Vale. Sí, por favor. Vale. A esto, las dos personas que están en la barra están flipando, o sea, es como... ¿Qué circo acaba de entrar? Y mientras el hada da vueltas, aparece otra persona por las escaleras. Rea, ¿quién aparece? Una dracónida alta, elegante y de oro sale de su habitación encendiéndose su pipa con calma. Le da un chupetón. Y baja despacio las escaleras, no prestando atención a nada en particular, simplemente tiene un objetivo que debe de cumplir y ahora mismo es lo que ocupa sus pensamientos. Así que, tranquilamente, con su bastón y su pipa, baja las escaleras y se acerca a la barra y mira a ver si encuentra a alguien al otro lado. Bueno, mientras estás bajando las escaleras, te das cuenta de que hay un mogollón de peña. Una gnoma, una tiefling, un hada y un dracónido. Miro muy interesada, las otras, qué curioso, pero miro muy interesada al dracónido. Yo me doy cuenta de que ha bajado las escaleras. Tía, percepción. Dado de 20, más tu percepción. 6. Estás tú flipando porque nunca habías visto un hada. Y dices, ¿cómo puede ser que vuele y sude purpurina a la vez? No te has dado cuenta. What kind of magic is this? Okay. Bueno, ya le he echado un vistazo de arriba abajo, pero antes de acercarme, que me voy a acercar para hablar con él, me acerco primero a la barra a ver si encuentro a alguien para pedir mi desayuno. Ves que a través de la puerta de la barra está la posadera haciendo muchas cosas. Y sale con una jarra de hidromiel y te dice: ¡Alegría de buena mañana! Yo tiene miro una especie como... especial. Y te mira. Anda, ¿quieres algo? Sí, me gustaría desayunar. ¿Te apetece algo? ¿Desayuno especial de la casa? Por ejemplo.
¿Y un vaso de agua caliente puede ser? Sí. ¿Por qué no? Y se mete para adentro. Y me giro hacia el grupete. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Te conozco? A mí me encantaría. ¿Has llegado hace mucho? ¿A la posada o a estas tierras? ¿De dónde has salido tú? De mi casa. ¿No vienes de Nueva Draconia? No. ¿Tú sí? Sí. Creo que estás perdido, puede ser. Mucho, sí. Creo que tendremos que hablar largo y tendido. Sí, pero por favor, disfruta el desayuno. ¿Puedo sentarme? ¿Son tus compañeras? Mis compañeras de desayuno, sí, claro. Por cierto, soy Nisha. Thor, encantado. ¿Y vosotras, niñas? Sally. Yo soy Nis. Hola. Uh-huh. Oye, una preguntita, Nisha. ¿Ah? ¿Desde cuándo las lagartijas son tan grandes? Bueno, no sé si las lagartijas son grandes, querida. Uy, pues yo te veo enorme. Y tu compañero también, es muy grande. También hace poco que has salido... No, mi amor. También hace mucho que has salido de casa. ¿O acabas de llegar? No, acabo de llegar. Se nota. Y a todo esto... De repente, Naka, es súper tarde, te levantaste un salto, ¿what? Me levanto, no estoy acostumbrada a dormir por la noche, entonces estoy un poco desorientada. Y miro hacia la puerta, veo que ya es de día y bajo las escaleras despacito. Y bueno, se presenta... ¿A quién vemos bajar? Exacto. ¿A quién vemos bajar? Es Dagas una Drow, chiquitita. Tiene una Drow, es un elfo que tiene la piel oscura, por lo cual no están acostumbrados a caminar bajo la luz del sol. Y tampoco están, bueno, muy, muy vistos. Tú no te rayes. No, no, cero vistos. Cero vistos. Bueno, eso, tiene piel así oscurita, el pelo plateado, ojos muy plateados. Y va con una bufanda y con la capucha. Va tapándose bastante, intentando pasar desapercibida. Va bajando despacito y se asoma al final de las escaleras a ver qué hay. Bien, conforme bajas tienes que hacer así un poco porque no hay mucha luz, pero qué montón de luz. Y bajas y te encuentras a un montón de gente súper diferente. Dos dracónidos, un hada, una gnoma, una tiefling, dices, esta es la misma posada en la que me vine ayer. Y están hablando, pues haciendo bastante ruido. Yo me quedo mirando. No, no, dale, dale. Nada, me quedo mirando desde el fin de la escalera y me quedo quieta, en plan, ¿quién es esa gente? Tira sigilo. Tira sigilo. Tira sigilo. Vale, espera. 3 más 7, 10. Has bajado, te has encontrado con toda esa gente, dices, a ver si no me ven, a ver si no me ven, a ver si no me ven, y como que tropiezas un poco, haces ruido al pisar, y entonces os dais cuenta de repente que hay una droga ahí que no estaba antes. ¿Se ha caído? Ha tropezado y ha hecho ruido al pisar. Y entonces os habéis dado cuenta de que está ahí. ¡Buenos días! ¿Estás bien, querida? ¡Qué notazos ha metido! Sí, estoy bien. Me voy...
¿De detrás dónde? Me voy escondiendo. Nis hace así como... ¿Por qué se tapa? ¿Si no huele mal? ¿Te molesta mi tabaco? No, no, no. No, no, no es, no es eso, no es eso. Me quedo así como... ¿Quieres un poco? No, no, no. Gracias, gracias. ¡Yo sí quiero! ¿Qué es? ¿Puedes? ¿Por qué no puedo? Si tú no puedes, ya puedo. ¿Qué es? Vitaminas naturales. Entonces, ¿eso me gusta a mí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aspira por aquí. Vale. Igual no tan fuerte. Con calma, querida. Nadie, con calma. Hazme una tirada de salvación de constitución. Espérate, espérate, que estoy perdidísima. Es dado de 20 y le sumas tu tirada de salvación de constitución, que está arriba de la ficha, al lado de las estadísticas. 9, vale. Constitución, me has dicho, ¿no? Un 9, porque no tengo nada. Aspiras ese humo y de repente como que te empieza a quemar por dentro la garganta y te da como un golpe en la cabeza y te quedas como quieta en el aire y te empiezas a marear un poco y haces y te da toda la bajona y te quedas sentada en el suelo con las piernas abiertas en plan... Lo ves todo a cámara lenta. ¿A dónde me estoy yendo? ¡Dios mío! ¡Ayuda! Es que le has dado con mucha ansia. Te estás yendo. Ya no te veo. Te estás alejando. ¿Estoy aquí? No, estás allí. ¿Quieres probar otra vez a ver si me ves mejor? Pero despacio, con calma. No hay prisa. Yo mejor no le daría de eso. ¿Sería mejor que desayunara un poco? Pero si es natural. ¿Quieres probar tú? Por cómo huele puedo intuir más o menos qué clase de vitamina es. Casi prefiero no probarla. Una vez tuve una experiencia con ella y... Bueno, me lo pasé bien, pero creo que a estas horas de la mañana no debería. Es una mezcla especial de mi tierra. Oh, entonces yo quiero probarla. Seguro que no lo he probado antes. Y Nisha le pasa la pipa. ¿Tú también lo ves? ¡Se mueve! ¡Nos vamos a otro mundo! Thor, también hazme una tirada de salvación de constitución. Ok. No sé cómo familiar eres con estas cosas. Mientras todo lo prueban, Nis como que se levanta y el humo que va saliendo de la pipa empieza a hacer así. ¿Qué tiene divertido comerse humo? ¿Qué no entiendo? Vale. No, no se come. No sé si habías, no sé si Thor había fumado alguna vez en su vida. Ay. Mejor algo de su tierra, si hay algo allí que se fuma. ¿Cuánto has aspirado? Normal, poquito, no ha ido ahí. Vale. ¿Notas que el humo te rasca en la garganta? Porque es una sensación muy rara y está caliente y sabe raro. Y al momento te da como un poco de mareo en la cabeza, como si estuvieras medio mareado, ves un poquito borroso, pero... ¿Pero como los efectos del hidromiel o distinto? No, distinto. El hidromiel como que te anima, este te relaja, estás relajadísimo. ¿Pero me ha gustado? Ah, no sé, ¿te ha gustado? Sí, si me relaja... Oh. No está nada mal. Y oís
que llega a la posadera con un montón de unas bandejas, con unas jarras, hidromiel, no sé qué, bacon, os saca ahí una bandeja con bacon, unos panecillos, os saca unas verduras, el estofado de setas, ahí todo súper súper bien en la barra. Os podéis sentar en una mesa si queréis. Estaremos más cómodos, sí. Y pillo un par de bandejas que tengan de todo y las pongo en una mesa. Joder, yo no lo tenía pensado comer en el suelo, pero me parece buena idea comer en la mesa, sí. ¡Vete mi platito de visitas! Ahí está, encima de la barra. Yo cojo lo que me quepa en una mano y voy hacia la mesa. Gali va así con mucho cuidado, como una bandeja, ¿sabes? Yo me la cojo con cuidado porque estaba sentada en un taburete, me la cojo con cuidado y bajo porque estoy bajita y no quiero que al bajar haga pff. Entonces estoy como... ¿Se me ha ido ya un poco el mareo? ¿O sigo? Sí, ahora sí. Estás en el suelo y se te ha pasado un poco y has dicho Y ves que ya puedes empezar a mover las alas y a volar un poquito. Ya está. Ay, vale. Busco mi cóctel de felicidad, pero no lo veo. Es una jarra que además es bastante cómico porque tú eres más o menos pequeña, entonces como que la tienes que coger así un poco. Porque son buenas jarras. Son jarras para dracónidos. Sí. Ay. Vale. ¿Todo eso es para ti? Pequeñita pero matona, por lo que parece. Yo no he matado a nadie. Tranquila, querida, es una expresión. Ah, vale. Es un cóctel de felicidad, ¿lo habéis tomado alguna vez? Suena bien. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? A ver, déjame oler. ¿Estás bien, polillita? ¿Estás bien? Yo me voy a preparar el mío propio. Y me acerco el vaso de agua caliente y empiezo a echarle mis hierbas como si me estuviera preparando un té. Muy bien. Nadie, notas que es un sabor amargo, con un poquito dulce y algo como que te ha pegado mucho. Yo lo puedo oler y saber qué es. No creo que sepas lo que es. No sé si lo has bebido nunca. No, pero al menos decir, uy, esto... Te huele... Está pintado, dulzón, ¿sabes? Dulzón. Te duele dulzón. Te huele dulzón. ¿Estás bien, pequeña? ¿Que me duele dulzón? ¿Ah? ¿Por qué? No me gusta nada de este sitio. ¿Quieres unas setitas? Sí. ¿Daga se ha sentado en la mesa también? No, Daga está... ¡Ven aquí, morillita! ¡Ven aquí! ...comer. Y se ha quedado ahí en una esquinita, comiendo, mirando. ¡Ay, pobre! Fijamente, pero como un poco apartada. Yo comparto mi platito de setas con Nadie. Yo le echo una mirada a la drow que está apartada tapándose. Intento establecer contacto visual. Vale, yo miro a la dracónida, veo que me está mirando a los ojos y me pongo muy nerviosa y me tapo y me quedo así, agachadita. Y miro como de vez en cuando a ver si me sigue mirando y apartando la mirada. Está muy lejos en cuanto a distancia, o sea, si quiero hablar con ella tengo que elevar mucho la voz. Realmente no, es una habitación pequeña, vosotros estáis como en una de las mesas grandes en los bancos y ella se ha quedado en la barra, pero estás cerca, podrías hablar con ella sin gritar. ¿Por qué no te unes a nosotros? Yo estoy bien aquí, gracias. ¿Segura? Sí, sí. Pareces asustada. No. Estoy bien. Estoy perfectamente bien. Está como... Se la ve obviamente muy nerviosa. Y para nada está bien. No te hace falta perspicacia para saber eso. No.
¿Alguien te persigue, querida? No, no, no. ¿Estás en peligro? No. No, no, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Bueno, si quieres unirte a nosotros en algún momento, yo te sigo invitando a un poco de esto. Muchas gracias. Pero estoy bien aquí, estoy bien. Le hago un gesto así con la cabeza como de, ok, no insisto más. Y me giro a la gente que tengo delante a ver qué están haciendo mientras yo me sigo preparando mi té. Examinando las setas. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, está mejor de haga. El dracónico se ha hecho una tostada con bacon y setas y se lo está comiendo todo a la vez. ¡Oh, qué rico está esto! ¡Ah, tú también comes setas! ¡Yo como de todo! Y algunas setas, unos pinchitos de setas que te mueres. No literalmente, no están envenenadas, pero que están muy ricas. Me molan mucho. ¿Qué puedo hacer? Siempre llevo setas encima. ¿En qué posada trabajas tú? ¿En ninguna? ¡Oh! ¡Cocinera errante! Para mí, me las hago para mí, para mis amiguitos. A que la puta también le gustan mucho las setitas. Se ve como tengo un ratoncito aquí en la cabeza que también está comiendo setitas. En ese momento me fijo de que efectivamente tiene una rata en la cabeza. Sí. No me había dado cuenta antes. Está aquí comiendo una setita que había en el plato. ¡Qué ser más curioso! ¡Hola! ¡Es Catapulta! ¡Es mi amigo! ¡Me he estado siempre juntos! ¡Qué nombre más gracioso! ¡Mira sus bigotitos! Es que le he llamado Catapulta porque saltan muy, muy, muy lejos. Acerco el dedito. Acerco el dedito en los bigotes. El ratoncito te olisquea el bigote. ¡Es Catapulta! O sea, el dedo. Y te empieza a hacer así. ¡Ay! ¡Catapulta! ¿Qué te he dicho? No hay que morder los demás, no es comida. Los demás no se comen. Ha desaparecido. Y es que se mete mi pelillo cuando... Es que es muy tímido. Ah. Es muy tímido. Ah. No te preocupes, ya... Ya lo sabemos, somos amigos. Son un tanto curiosas, ¿verdad? Le digo a la barda. Sí, la verdad es que para ser tan pequeñas son bastante enérgicas. ¿Viajáis juntas? Nos acabamos de encontrar ahora mismo. Desayunando, igual que el dracónido. De hecho, ¿qué os trae? O sea, ya que hemos decidido desayunar todos juntos, ¿qué hacéis en esta posada todos? Estoy buscando las ruinas de la antigua Draconia. Y me han indicado por aquí que siguiera preguntando. ¿No sabréis algo al respecto? No. Yo sé algo, pero... Nissa... Sí, sabes, por lo que tú has estudiado, sí que sabes que es Draconia y no tiene ningún sentido. Ya, pues, o sea, porque en teoría no existe ya, ¿no? No existe. Se supone que no existe ya. Y Gali, tú hazme una tirada de historia. A ver si has escuchado algo o te acuerdas de algo de lo que estudiaste. Las demás ni idea. Vale. No sé. ¿Qué es? ¿Es interesante? Una ciudad antigua. 14. ¿Te suena? No recuerdas muchos detalles, pero te suena haberlo estudiado cuando estudiabas historia y en algunas historias, leyendas, cuentos, que es una ciudad muy antigua de la época de los dragones. Y... Pero no, sabes que no hay una ciudad per se que se llame Draconia ahora mismo. Bueno, yo escuché hablar de ella. Creo que encontré alguna leyenda en algún libro que es una ciudad de la época de los dragones, pero actualmente no parece que haya ninguna ciudad con ese nombre. Definitivamente estás
muy perdido. Debes de ser tú a quien estoy buscando. Bueno, estoy buscando sus ruinas. Daba por supuesto que no existía tal ciudad. Es más, no pensaba encontrarme tantas ciudades en este continente. Pues yo apostaría porque esas ruinas ya no existen. En algún lugar deben estar enterradas. No creo que nadie se tomara la molestia de llevarse piedra a piedra a otro lugar. Simplemente desaparecieron. Con el paso de los años. No creo. En algún lugar estarán escondidas. ¿Y por qué no las me voy buscas? A rendir. Tengo que buscar algo allí. En unas ruinas que dejaron de existir. Qué enigmático. Puede ser. Pero es mi cometido y no me rendiré fácilmente. ¿Vosotras también tenéis un cometido de fantasía? ¿Eso qué es? Si tengo un qué, yo creo que no, ¿eh? ¿Alguna misión? En la bolsa, en plan. ¿Alguna misión, querida? ¡Ah! Sí. ¿Algún propósito en la vida? Sí. ¿Queréis compartir? Yo no digo nada, me quedo quieta pensando, ¿lo quiero compartir? ¿Sabes? Me lo pregunto por dentro. Yo quiero ir a la ciudad ¿Lo quieres compartir? Más que para mí... ¿Sabes? Lo pregunto más que para mí... Yo, aquí cada uno suelta el té que quiere, yo a mí. Dale. Yo estoy buscando la ciudad de Lio. Era algo así como de León, pero no me acuerdo el nombre. Otra perdida más. Lio... No, es que Lioni. Yo quiero ir a Lioni. ¿Pero no sé dónde está? ¿Tú sabes? No. De hecho, Misha, a ti sí que te suena. Me suena todo. Te voy a decir por WhatsApp. Vale. Misha sabe más cosas que yo, gente, de momento. Una duda, ¿el mapa lo tiene Thor o algún jugador? ¿O no tenemos mapa de...? Tierras. Tú no creo. Yo no. Como mucho Gali. Como mucho Gali te podría tener un mapa. Pues. Si la master me deja, tengo un mapa. ¿Te llamabas? Perdón. ¿Quién iba a hablar? Es que he dicho te llamabas y no sé a quién decía. Es que como ibas a hablar con Naku, digo yo me callo si no, voy a le con pregunto la master... si tengo el mapa. Gali tiene un mapa. Vale. Chao. Pues cuando oye el nombre de la ciudad, Gali rebusca ahí en su alforja, ¿sabes? En su bolsa, y saca un mapa y lo despliega, ¿sabes? En la mesa. Para buscar el sitio. Yo miro a la Noma y le pregunto. ¿Cómo te llamabas, querida? Soy Nyx. Nyx de Jedis o de Asarin Dim. Nyx. Pero me puede llamar Nyx, me puede llamar Nyx. Vale. ¿Y qué buscas en Lioni? A un familiar. O yo creo que es un familiar. ¿Es alguien como tú o es alguien como yo? Ah, pues no sé, no lo he visto nunca, pero yo creo que es alguien como yo. Pues no sé, no lo he visto. Pero si se llama como yo, o sea, no es Nir, pero lleva el apellido de mi familia, entonces.
Bueno, casualmente yo me dirijo hacia allí. ¡Nilla! Y se acerca a ella y le abraza un brazo. Y dice, ¡vamos a ser amigas! Claro. ¡Iba! ¡Toma, joder! ¡Una amiga! Sí. En esto es que llega la... amiga, pero nunca he tenido una. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Mientras Nyx le declara su amistad a Nisha, llega la posadera y os dice: espero que estéis disfrutando el desayuno. Si no os importa, ¿me podéis ir pagando ya para yo ya ir haciendo otras cosas? ¡No, pago yo! ¡Estamos buenos! ¡No os preocupéis! ¡Estamos buenos! ¿Os vas a pagar a todos? ¿Te invitas? Claro. Cuando echas la mano a tu monedero, no está. Esperar, creo que me lo he dejado en la habitación. Darme un momento. Y vuelvo de a la hecho, habitación. No hace falta, te levantas, te miras el cinturón y el paquete de que traes contigo tampoco está. Eso siempre lo llevo encima. No. Pero digo, eso siempre lo llevo encima y ahora no lo llevo. Sí, sí. Sí, porque es algo muy importante. No lo tienes. Miro a mi alrededor silenciosamente y escrupulosamente. Tora, ¿ya estás bien? Parece que te estás cagando o algo. ¿Cuánto te ha cambiado la cara? ¿Muy serio? ¿Pasa Empiezo algo? A mirar el suelo... Empiezo a mirar las esquinas. Tira a buscar. Tira investigación. Mientras tanto la posadora dice, ¿pasa algo? Es investigación, es un dado de 20 más tu investigación. Vale, iba a ver cuánto tenía. Thor... Dale. Dos. Thor se levanta así como nervioso y se pone a buscar por el suelo, en plan. Y te pones a mirar por debajo, tal, no ves nada. Estás súper nervioso, no ves nada. ¿Os pasa algo? ¿Has tenido algo? Lo tenía hace un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Thor? Me faltan cosas. Me faltan. ¿Qué cosa? Yo te ayudo a buscar, que soy buena. ¡Alguien me ha robado! Gali mira sus cosas a ver si sigue, tiene también su bolsa de monedas y demás. No. Parece que a mí también me han robado. Yo voy corriendo a mirar mis cosas también. No. Me palpo un poco. No. Busco ¿Puede libro? Ser? ¿Que se han robado a todas? Os ponéis a buscar por vuestras cosas. Me pongo a mirar así no tenéis la moneda con. O sea, la bolsa de oro os ha desaparecido. Pero además, Gali, tus bagatelas no están. Los mato. Nyx, tu bolsa tampoco está. Nadille, tu bolsa tampoco está. Daga, tu daga no está. Nisha, tu bolsa de hierbas no está. ¡Oh! Nisha instintivamente se echa la mano al pecho y se da cuenta de que su dosis diaria de emergencia la tiene. Pero lo demás no está. La persona se pone a gritar en plan... ¡Me cago en todos los cagalinders del mundo! ¡Catapulta, ayuda a buscar! Miro, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Miro alrededor, busco dónde están mis hierbas. Lo demás me da igual. Gali, mira si todavía están los dos tipos que la miraron así de reojo al bajar la escalera y la drow. La drow está en su sitio y también parece que esté mirando como que le falte algo. Y los otros dos están como mirando de reojo y diciendo, pues... ¿Veis? Como que empiezan a
dejan las cosas y dicen, nosotros nos vamos. Se levantan. ¿Quién se da cuenta? Yo supongo que estoy obcecado con la investigación. Claro, mirando el suelo, yo he dicho que estaba buscando, o sea que no creo que lo haya visto. Yo estoy taquicárdica. Es una habitación pequeña, no hay mucha gente, estáis más o menos todos alerta, entonces si vosotros pensáis que un movimiento de gente lo habríais visto, lo habéis visto. ¿Son dos? Si estáis buscando, son dos personas, si estáis buscando, los habríais visto moverse. ¿Son dos humanos? ¿O dos otra cosa? Es un humano y un semielfo. Me pongo delante cortándoles el paso. Disculpen, caballeros. ¿Podrían ayudarnos? Vamos. No. ¿Podrían ayudarnos? Los ves que se miran nerviosos. No sabemos, no queremos saber nada. Nosotros nos íbamos ya. El bastón lo tengo, ¿no? Porque lo llevaba en la mano, no lo he soltado, en teoría. Sí, puedes llevar el bastón en la mano, sí. Vale, pues como que lo pongo a mi lado y lo clavo contra el suelo. O sea, no es que lo he clavado, sino que doy golpe con él. ¿Podríais ayudarnos? Yo me acerco, me levanto y empiezo a andar con una mirada intimidante hacia ellos, cerrándoles otro camino de escape, poniéndome al lado de Nisa. De mientras Nisa está hablando con ellos, puedo intentar hurgar en las cosas de ellos dos, a ver si palpo mi daga. Tirame juego de manos. Vale. Con tanta distracción es fácil que no te hayan visto, pero tira juego de manos, a ver si notan, si les rebuscas o no. Vale. Pues me acerco y... 18. Me acerco, intento... me pongo detrás e intento buscar entre sus cosas. Vale. Como están bastante nerviosos, no se han dado cuenta de que estás ahí. Te pones a buscar en los bolsillos de uno, luego en los bolsillos de otro, y notas pues que hay como una bolsa de... O sea, cada uno tiene como una bolsa que no está muy llena y no notas nada más. No noto mi daga. Vale. Y los dos señores están diciendo, de verdad es que tenemos que irnos, es que no sé, no sabemos, tenemos que irnos. Ni se levanta y como ha escuchado a Nisha que les ha cerrado el paso, como dando a entender que a lo mejor pueden ser sospechosos o algo, se pone encima de una de las sillas que había por ahí, les señala y les dice... ¡Oye, tontonamos! ¡No os habéis robado! Se giran hacia ti y dicen que no. ¿No? ¿Qué? Pero ni se os ha cerrado el paso, sois los únicos que estáis aquí. Y se toca siempre que nos faltan cosas. No. Bueno, pero esto es sencillo de averiguar, amigos. Dejad vuestras cosas. Dejadlas aquí delante. Veremos que no están nuestras pertenencias. Y todos quedaremos tan tranquilos. Eso, la cipotuda tiene razón. Voy aquí. A ver, Gali tira intimidación con ventaja. Porque eres la última que has hablado. Y esto es claramente una intimidación. A ver, espérate. Es que tenía puesto el mapa y claro, ¿sabes? Tengo que jugar con los mandos para tirar algo. A ver. Yo mientras sucede todo esto, quiero echar vistazos alrededor, porque en teoría no hay mucha gente, pero por si acaso noto un movimiento raro, porque ahora mismo estamos todos como muy despistados, entonces quiero echar una mirada a ver si alguien se mueve por detrás, o hay movimientos raros, o si alguien más entra, o bajan de las escaleras, o suben, o algo. Vale. 12. Vale, por ahora en la posada estáis vosotros, no has visto a nadie más, pero estás atenta a las escaleras. 12. ¿Y lo de comentar? Es que tiras dos dados de 20. Ah, he tirado uno solo. Como estáis todos intimidando, tira otro. Vale. Y te quedas el más alto. A ver si sale más. 18, sí, sale más. 21.
Vale, en ese momento se ven los dos acorralados y les está diciendo eso y uno dice, es que en este pueblo siempre están pasando cosas, es que yo no sé por qué no me he ido de aquí, es que... Y el otro, ay, pero cállate, que es que estás siempre con lo mismo. Y llega la posada y dice, a ver, por favor. Ellos no han sido... En este pueblo lleva habiendo robos mucho tiempo y... Si les roban a la gente de fuera, pues así dejan de robarnos a nosotros un tiempo. No es nada personal, pero es que... Es que no... No sabemos qué pasa. ¿Ha tenido algo que ver usted con la desaparición de nuestras pertenencias? ¿O eso no acabo de entender? Tira perspicacia. Socorro. Auxilio. Vale. 15 en dados. ¿Y qué tengo? ¿Tengo perspicacia? Ay, no sé si está la ficha actualizada. Supongo que sí. Yo me imagino que sí. Vale, tengo un más. O sea, sí, tengo un más 2. Y había sacado un 15, ¿era? Se puede ver el chat, ¿no? Sí. Pues 17. Sí. Vale. Te está diciendo eso la posadera y tú te das cuenta de que tanto la posadera como los otros dos están acojonados. Pero están acojonados, están nerviosos, pero tú no notas, o sea, no notas que te estén mintiendo. Están muy incómodos, están muy nerviosos, pero no piensas que te estén mintiendo. Vale, pues cuando Nisa llega a esta conclusión, baja un poco el tono y la mirada y le dice... Entiendo, buena señora, que usted no ha tenido nada que ver, pero por cómo habla, me da la sensación de que conoce quién ha podido robarnos. A ver, sí y no. Desde hace tiempo llevan ocurriendo robos en el pueblo. Pero nadie nunca ha visto nada, nadie sabe quién roba ni por qué. Suelen ser objetos valiosos, a veces son objetos un poco random. Y desde hace tiempo utilizamos monedas de madera para evitar que nos roben entre nosotros. Tenemos el oro guardado y usamos... Porque no llevan pasando cosas raras en el pueblo un tiempo. ¿Pero se sabe quiénes son los responsables de esas cosas raras? Y ves que uno de los dos que están ahí, el que eres... Hay dos, un semielfo y un humano, y el humano dice, esto es... Yo llevo diciéndolo mucho tiempo y a mí nadie me hace caso. El pueblo está maldito. No pasan un montón de cosas. El incidente en el aserradero, desaparecen cosas, la leche se pone agria, los pozos se secan, esto está embrujado. Yo llevo diciéndolo mucho tiempo y a mí no me hace caso nadie. Y los otros le dicen, a la... Cállate ya, Agustín, por favor, que no eres un pesado. Y cuando lo descubráis me daréis la razón. Te está todo ofendido. Este ¿Y señor, por qué cree? Mequetrefe acaba de decir... ¿Que la leche se pone agria por una maldición? Uh-huh. ¿Y qué cree que provoca esa maldición? ¿Alguien? ¿Algo? ¿A partir de qué momento? Están un poco así, como diciendo, por favor. Este pueblo lleva maldito, yo no sé, 10 años. Yo no sé por qué no me he ido aún. Y pasan cosas raras, desaparece gente, desaparecen cosas y... Y a mí ¿Ocurrió algo hace 10 años que pudo desatar esas maldiciones y todo eso? No, ocurrió hace un año. Y le dicen los otros, pero por favor, déjalo ya. Cuéntenos. Deja que cuente. ¿A quién se lo has dicho? Al otro, que le dice que deja de contar esas cosas. Digo, que te calle, Malandrín. Tú cuenta. Hubo un accidente en el aserradero del bosque.
Y de ahí no volvió nadie más que Finan, que está loco. Y desde entonces, ahí, y pasan, y desaparecen las cosas. Y a mí todo el mundo me dice que no, pero yo estoy convencido de que eso está relacionado. ¿Y por dónde para ese aserradero? Y la posadera os dice, a ver. Había una... El pueblo se dedica a vender madera del bosque. Y teníamos un aserradero en el bosque. Yo les miro mal, pero... cuando dice eso. Y teníamos un aserradero en el bosque, pero hubo un accidente y fue un desastre muy grande para el pueblo. Y no nos gusta hablar de ello porque nos tocó muy fuerte y... Pues ahora hable. Y se investigó, pero creo que la sheriff no llegó a ninguna conclusión y... Y estamos construyendo otro aserradero nuevo ahora en el pueblo. Fuera del bosque. Uh-huh. A ver si va a ser verdad que está maldito y la madre naturaleza se está castigando por hacerle daño. Y el otro, el semielfo que estaba así un poco más criado, dice: es que yo estoy convencido de que aquí hay una banda de ladrones y se esconden en ese sitio, porque es que no. Y le dice la posadera: pero deja de decir chorradas, que no hay nadie ahí. Y están como los tres discutiendo cosas muy contradictorias entre los tres. Te hago así, Alicia. Dime, querida. Alicia, que yo no he pasado la noche en el bosque porque algo me olía raro. ¿En serio? Sí. Pues... vamos a ir a investigarlo, ¿te parece? Sí. Repito, ¿dónde está el viejo aserradero? Os dice la posadera: si queréis ir al aserradero, yo pasaría antes por la caseta de la sheriff, porque desde el incidente el camino al aserradero no está mantenido y está cerrado para que no pase nada. Para que no vuelva a haber más accidentes. ¿Y dónde está esa sheriff? Igual os puede ayudar a encontrar lo que habéis perdido. Pues está saliendo al pueblo y os empieza las indicaciones para llegar desde la posada hasta donde el sheriff. Una cosa más. ¿Ha dicho este caballero que había alguien que no había muerto en el accidente y que ahora estaba un poco loco? ¿Cómo se llamaba? Y se miran todos en plan... se llama Finan, vive al final del pueblo, es una casa como con un huerto muy grande. Pero Finan, es un poco... ¿Vive al final? Es un poco... Está un poco inestable. Tened cuidado cómo le habláis porque... ¿Con Cal? De normal es un señor normal, pero... Los recuerdos siguen ahí. De acuerdo. Bueno, lamento... Y yo me aparto como... Estaba todo el rato cerrándoles el paso, así que me aparto un poco. Yo le sigo hablando a la posadera. Lamento no poder pagar el hospedaje y el desayuno, pero volveré a pagarle en cuanto haya recuperado mis cosas. Cuente con ello. No, no os preocupéis. Sí. Da igual. Si encuentro monedas de madera, se las doy. Lo prometo. Si encuentras monedas de madera, mejor busca a ver si se le han caído a alguien. Ah. Primero. Pues acaso. Bueno, pero si las encuentro, ¿te las puedo dar? Bueno, pero igual se le ha caído a alguien y le alegras. Pero yo no sé qué alguien es. Bueno, eso también. ¿O las dejo ahí tiradas en el suelo? Y se hace así y tira una jarra al suelo. Plo, 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 plo. No pasa nada, eso también se lo... Lo siento. Lamento que os haya pasado esto. Hacía unos días que no pasaba, pero cuando viene gente nueva suele ocurrir. Bueno, hubiera estado bien una advertencia. Eso iba a decir, porque no nos dijeron nada.
Y lo ha dicho antes, porque para que nos roben a nosotros. Claro, nos utilizan a nosotros para ellos estar seguros. Lo bueno es que hemos comido gratis. O sea, no nos avisa, nosotros comemos gratis, ¿no? No me gusta ese plan. No, porque lo que he perdido es muy valioso. ¿Y ahora qué hago? Vamos a buscarlo y encontrarlo. Mi bolsa. Mi bolsa. Estoy muy triste. Bueno, gracias por todo. Que tengan un buen día. Y salgo por la puerta, en plan de paso vuestro culo. Yo también voy detrás. ¡Adiós, señoraza! ¡Buenas setas! ¿Sabes? Dali también sale por la puerta. ¿Salís todos? Sí. Daga sale detrás de todos. ¿Y salís al pueblo? Cuando salgo de la posada me termino la pipa como si fuera la última de mi vida. O sea, es como de no comparto, me la termino de... hasta que se me acaba. Después del rato que lleváis dentro, ya es por la mañana, ya ha amanecido del todo y veis que hay un montón de ajetreo. Es un pueblo muy sencillo, se ve que hay unas cuantas calles, pero no es demasiado grande, las calles son de tierra. Y es un paisaje como muy otoñal. Veis al fondo el bosque de al lado del pueblo y está todo con las hojas anaranjadas y marrones que se mezclan con el verde. Y hay un montón de movimiento. Ahí pues están empezando a montar un mercado en la plaza, porque la posada estaba en la plaza. Y empieza pues gente por aquí, gente por allá, carros, carretas. Yo empiezo a hacer marcha con las indicaciones que nos ha dado para llegar donde la sheriff. Yo por el camino les pregunto: oye, ¿qué es sheriff? ¿Qué significa sheriff? Es como la persona encargada de cuidar el pueblo. Es como un guardabosques del pueblo, un guardapueblos. Yo le pregunto a Thor, ¿vas a ir a hablar con la sheriff? Efectivamente. Yo creo que voy a acercarme a hablar con el viejo loco. Yo te acompaño, Inisha. Yo quiero conocer al señor del final. Quizá podamos reencontrarnos luego y poner en común lo que hemos averiguado. Muy bien. Nos vemos en el centro del pueblo en una hora. Mientras estáis andando, os doy cuenta de que ya habéis llegado a lo del sheriff. O sea, estaba al lado. Vale. Es un pueblo muy pequeño. Bueno, ya que estamos aquí, a lo mejor podemos hablar primero y luego ir todos a hablar con el loco. Bien. ¿Total? Llamo a la puerta, o si está abierta, entro. ¿Veis que habéis llegado a la casa? Es como una caseta doble, es una casa con la parte de abajo de piedra y arriba de madera, tiene dos plantas, y anexa hay como un edificio rectangular con unas ventanas muy muy pequeñitas, de piedra. Y hay como un par de guardias apostados al lado de la puerta de la caseta del sheriff. Y cuando se acercáis, os dan el alto y os dicen: ¿quién va? Soy Thor Drakedarion y exijo una audiencia con el sheriff del pueblo. Nos han robado. Se quedan mirándose y ves que tienen unas armaduras de cuero, o sea, no es que sean guardias ahí con la armadura metálica y tal, son pues armas así como más normales, armadura de cuero, tal. Se quedan mirando y dicen: ¿que queréis entrar a hablar con la sheriff? ¿Quiénes sois? ¿Habéis pedido cita o algo? Yo soy Thor Drakedarion y exijo inminentemente hablar con la sheriff. Yo digo en bajito a mis compañeras: ¿es famoso? No lo sé, yo soy nueva aquí. Ni idea. De hecho, Gali como que se queda un poco atrás porque como que ella y los guardias como que, ¿sabes? Pues, aquí, ¿sabes? Se queda un poquito atrás, ¿sabes? En plan... Vale, coge y te dice: os han robado, ¿me has dicho antes? No bueno, te ofendas, pues, chaval, pero prefiero darle los detalles a la sheriff.
dame un momento, compañero. Y se mete para adentro. Y se queda el otro mirando. Y os va pasando la mirada por cada uno de vosotros. Yo cruzo los brazos y un pie se mueve así muy rápido, en plan impaciente. Y la cola. Nadilla se queda mirándolo haciendo así. Vale, como al minuto o así, veis que vuelve a salir y les dice: podéis entrar, pero no causéis problemas. Que os vigilamos. Pero si problemas ya tenemos. Y muy gordo. ¿Qué hace un lado? Vale. Al entrar, entráis todos, supongo. Sí. Sí. Entráis, sois un montón de gente. ¿Veis? Entráis a un a una habitación con casi nada de decoración, muy pocos muebles. Y hay una chimenea encendida. Y en la pared veis que hay algunos carteles con retratos de gente y notas y tal. Desde ahí no veis mucho más que eso. Y frente a vosotros veis que hay un escritorio cubierto con papeles perfectamente apilados. Y hay tras él una mujer sentada enorme, súper musculada, con unos bíceps como vuestra cabeza. ¿Humana o también una armadura? No, no, grande, bastante grande. Pero digo, ¿humana? Humana. Tiene una armadura de cuero y esta sí que es como, es más elegante, tiene como detalles más intrincados y tachuelas y tal. Lleva el pelo rojo, lo lleva rapado por ambos lados de la cara y lo lleva en una coleta alta. Y tiene como una cara muy afilada, tiene bastantes cicatrices y su mirada punzante se clava en vosotros. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Buenos días, Sheriff. Venimos de la posada del Sauce Silencioso. Exhausto. Y nos han... ¿Exhausto? Sí, ¿no? Creo que silencioso. No, es silencioso. ¿Es silencioso? ¿Sí? Sí, lo tengo apuntado. Yo me lo he apuntado como exhausto. Yo bueno, rico. Que nos han... Lina Verde, ¿no? La posada de Lina Verde. No, voy fumada, perdona. No, Linda Verde es el pueblo. Linda Verde es el pueblo. Ya me ha subido, perdona, Thor. Bueno, no importa, venimos de la posada y nos han robado y nos han dicho que debemos hablar contigo tanto para denunciar el robo como para que nos abras el camino al antiguo aserradero. Os puedo denunciar el robo, pero estáis en la lista y os señala una pared con un montón de notitas de... que si os acercáis un poco veis que pone un montón como cosas que se han perdido, cosas que han robado. Y a lo otro, no. No se entra al bosque. Este bosque es demasiado peligroso. Ha muerto ya mucha gente por el camino. No voy a mandar a mis hombres a buscaros cuando os perdáis. No. Lo haremos bajo nuestra responsabilidad. No se preocupe. No lo has entendido. No. Hemos perdido a mucha gente en el bosque. No vamos a perder a más gente en el bosque. No podéis ir al bosque si no queréis tener problemas. Ya tenemos problemas. Necesitamos ir a ese aserradero. ¿Qué queréis? ¿Por qué queréis ir al aserradero? Necesitamos recuperar nuestras cosas. Son muy importantes. ¿Qué queréis recuperar vuestras cosas en el aserradero? ¿Por qué están vuestras cosas en el aserradero? Es la única pista que tenemos. Tenemos que asegurarnos de que no hay una banda de ladrones o algo extraño ocurriendo allí. Quizá usted, señora Sheriff, pueda contarnos quiénes son los causantes de los robos a los extranjeros en su pueblo. Y a lo mejor no hace falta que vayamos al aserradero si tiene usted alguna pista. Tira persuasión. Dale. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! Mientras Gaby está mirando los carteles que hay de Se Busca, por si... ¿Sabes? Hay alguno 14. Que... 14. Ok. Se te queda mirando y te dice, mira, ¿ves? Tú eres una chica lista. Por ahí podemos ir. Coge unos papeles, se pone a buscar...
El asunto del aserradero ocurrió hace un año. Murió todo el mundo, menos uno, y el pobre está un poco... El tal Finan, ¿no? Correcto. Pero si lo sabéis ya todo. No bueno. Sé, cuéntenos más, quizás, ¿no? ¿Pero qué fue el incidente? ¿Fue un incendio? ¿Fue un ataque de salvajes? Lo curioso es que cuando envié a algunos de mis subalternos a echar un vistazo, tampoco volvieron. Así que, como aquí no nos mandan ayuda, porque hemos intentado contactar mil veces y aquí no nos mandan ayuda, decidí unilateralmente que ya no vuelve a entrar nadie más al bosque. Pues están de suerte, ha llegado la ayuda que necesitaban. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Se te queda mirando? Sí, quizás no me he presentado, pero soy Thor Dracterion. Y he venido aquí para ayudar. ¿Eres un héroe? Sí. Algo así. ¿Y qué has hecho? Bueno, no es momento de hablar de mis gestas. Continúe, por favor, Sheriff. Mira, Anissa, ¿va con vosotros? Nos han robado a todos. Nos acabamos de conocer, pero nos han robado a todos, así que vamos juntos. Pero no sé si estamos, no tengo ni idea. Veis que está, no hace falta perspicacia, está como, this is too much, no me pagan lo suficiente. ¿Vais a ir al bosque, os diga o no os diga, no? Sí. Correcto. Sí. Si no da permiso es más fácil. Yo creo que es que no sabían tratar con el bosque las personas que entraron allí. Llevamos muchos años viviendo al lado del bosque y, bueno... ¿Pero habéis cuidado? Yo qué sé. El bosque se tiene que cuidar, si no se cuida, ¡te revienta! Me cae bien esta chiquitina. ¡Uy, Misha! Sí. Aquí somos una comunidad de granjeros y poco más, o sea... Los que hacen cosas raras están al norte. Aquí somos todos gente como muy... ¿Pero por qué os estoy contando todo esto? Vamos a ver. Vais a ir al bosque. Vais a salir de aquí y os vais a ir corriendo al bosque. Eso es lo que me estáis diciendo, ¿no? Bueno, sí. Quizás pasamos a ver a Finan antes. Pero después al bosque. Pero dejad al pobre hombre en paz. A ver. Si me demostráis... que sois capaces de valeros por vosotros mismos, os doy el permiso de ir al bosque y os contrato. De esa forma, si os pasa algo, era vuestro trabajo y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad sobre vosotros. No te preocupes. Si conseguís resolver algo de lo que ha pasado en ese aserradero, os pago. Y si no volvéis a aparecer nunca, yo duermo tranquila. Viendo la mano. Trato hecho. Llevo años viviendo en el bosque, no te preocupes que no me va a pasar nada. Me da lo mismo. ¿Cómo te hace? Te coge la mano. Ahí el... Toque de titanes. Se levanta, se os queda mirando. Venid conmigo. Y os lleva por detrás a una puerta que había como un poco detrás de su... despacho. Y salís a una especie de patio que os lo voy a enseñar. Uy, qué foto. No, foto no. Foto no. Mata, ¿cómo no lo vas a enseñar? Así. Ay. ¿Qué pacha? Mirad en el centro de la mesa. Oh. Todavía no se me ha cargado. Ahora sí. Yo. Qué guapo. Ah. Salís a un patio. No muy grande. El patio es de tierra, esta es tierra pisada.
veis que hay como diferentes dianas, diferentes muñecos, monigotes de entrenamiento, y hay como un porche que hace una L, y debajo hay cajas, armas, herramientas de todo tipo. Y veis que hay por el porche, o sea, por la zona... A ver. Y... Señores. Ostras. Esta es la señora que ha salido con vosotros. Uh-huh. Ah... Y aquí me pongo, pues hay aquí. ¿Me pongo? Sí, sí, os podéis poner, os podéis poner. ¿Dónde está mi pichita? ¿Dónde está? En vuestro cofre. En mi cofre. Coño, espérate que estoy en el cofre de Chris. Este es el mío. No me acuerdo cómo sacar mis cosas. ¿Por dónde hemos salido nosotros? ¿Cómo saco? En la puerta, esta aquí, esta es la puerta. Y la sheriff ha salido con vosotros. Ya estoy. No sé por dónde ponerme. Bueno, gente. Admirar esta preciosura. Flipar con las miniaturas. Ojo, son súper bonitas. Ya. Me encantan. Ojo las miniaturas, Me encantan todas. Ah, bueno. Y ahora mismo hace falta un ambiente un poco más... ¿Qué? ¿Qué os parece? Ay, Nadille empuña un ramo de flores. Voy a hacer un repasito a todas para que les echéis un ojillo. De hecho, voy a cambiar, ¿no? Para que la vayáis escondiendo. Sí, en un rincón. Yo estoy de aquí. En la esquinita. Esta es Gali, la de Terdo. Daga, la de Naka. Mira, este es Thor. Todas las manos ahí en medio. Nix. Aquí tenemos a Nadiche. Misha. Nix, pequeñita. Thor. Daga. A ver, ¿qué más hay por aquí? Joder, estoy pequeñita, ¿eh? Nadiche. No te llego ni a la teta, creo. Misha. Es que eres pequeñita. ¿Cuánto medís? ¿Cuánto medís? Porque antes me preguntaban que el hada y la noma, ¿cómo son de pequeñas? Yo 1.10. 1.10. Son... tamaño hobbit. Para que... Podría ser más pequeña todavía, pero... Mm-hmm. Como un niño. Lleva pipa, ¿eh? Mi Nisha lleva pipa, la estáis viendo, ¿no? Está brutal. Está brutal. Ella fumeta hasta aquí en el tabletop, o sea, todo. Vale, pues qué rito de Shiroforge. Salís al patio y veis que hay unos cuantos guardias. Hombres, mujeres, algunos semielfos, otros un poco más bajitos, veis que hay medianos, hay un poco de todo, y están entrenando. Vale, yo miro a la sheriff como esperando de... ¿Y qué quieres que hagamos aquí? Sale y da una orden. ¡Alto! Todo el mundo. Entonces todo el mundo para y se queda y dice... Tenemos aquí un grupito que tiene que demostrarnos lo que vale. Y entonces, como paran y se acercan y os dice, vamos a colocarlos. Vamos a ver qué tal os apañáis cuerpo a cuerpo. ¿Cuál es vuestra arma? ¿Cuerpo a mi cuerpo? Mi propio cuerpo. Se te queda mirando. Te hace así. ¿Ya? Bueno, pues yo voy diciendo, tú me dirás cómo va esto, pero me transformo. O sea, esto lo vamos a hacer fuera de iniciativa. Vale. Aquí. Tengo. ¿Me has puesto fichitas aquí de mis cosis? De mis transformaciones. ¿Las tengo aquí? En el cofre. En tu cofre tienes una bolsa y en la bolsa tienes tus transformaciones. A ver, mamita. A ver, bolsa, voy a sacar la bolsa. Bueno, por cierto, habéis visto la ilustración aquí en grande, ¿no? Mirad, gente, mirad. Ostras, que yo no he cambiado el banner. Se puede cambiar ya, ¿no? Sí. Hombre, yo lo cambié hace rato. Vale, os voy a enseñar todos los PJs. A ver. Bueno, es verdad, a ver. Esta soy yo, por si tenéis dudas, sabéis. Tengo a Nis. Vale.
Zator. Escúchame, que hay miniaturas también de mis cosis. Hombre. Oh my god. O sea, esto es para reemplazarme por la miniatura. Sí, claro. Vale, obviamos al Pteranodon, ¿verdad? Por el momento. A los que no pueden. Sí, los que nadan y vuelan, no. Vale, no sé si alguno de estos es. Es rollo. Bueno, mientras Nisa se lo piensa, ¿o lo vas a hacer ya? Ay, no sé qué he hecho, me quería poner una de las cartas en la mano y se me ha quedado flotando en medio de la nada, no sé cómo recuperarla. Ostras, ¿cuál? Pedrín. Creo que he sacado el Dimetrodon. Ah, vale, no, se me ha bugueado, pero lo tengo de nuevo aquí. Vale, a ver. Ah, vale, genial. Bueno, yo ¡no! Si ha preguntado cuáles son vuestras armas, yo he agarrado con fuerza mi martillo, ¿sabes? Vale. Y... lo empuño fuertemente, sin hablar. No le digo, esta es mi arma. Vale, a ver. Daga ya ha sacado, ¿vale?, previamente su daga y su espada corta y se ha escondido detrás de unos... No sé cuál es. De unos sacos. Se ha escondido. Sí, sí. Tira a esconderte. Vale. Voy. Ah, que están aquí. ¿Es sigilo? ¿O qué es? Sigilo, tira sigilo. Una tirada de sigilo. Vale. Vale, 5. 13. 12. A ver. 12. ¿Contra cuál te. ¿A quién te estás enfrentando? Pues no sé, este. No, me da igual. Da igual, el que sea. No me la te metes a, te pones a esconderte. Y estás súper nerviosa porque estás rodeada de gente y tiras una especie de garfio que había y clink clon y empieza a hacer ruido y se te quedan todos los guardias mirando. ¡Oh! Y bueno, yo he decidido ya, pero cuando eso me avisáis. Vale. Master, yo cuando veo que eso ocurre, me gustaría tirar ilusión menor para provocar un ruido del otro lado. O sea, en el lado contrario, aquí. ¿Qué haces? Hace ilusión. ¿Vale? ¿Cómo aquí haces ilusión menor? A ver, dame un segundo. Dame un segundo. ¿No tengo ilusión menor? Sí, ¿no? Tengo la carta aquí. A ver, espérate. Tengo si eso, la ¿no? La tienes. Si la tienes ahí, la tienes, claro. Vale. Vale, pues. Voy a crear la ilusión de un sonido. ¿Cómo ahí? ¿Qué hay en esa zona que pueda hacer ruido? Pues hay cajas, hay armas apiladas. Vale, pues voy a hacer el efecto de que cae el escudo que hay al lado de la caja. Como si hubiese alguien ahí escondido y se cae el escudo. El sonido. Sí, el sonido. Simplemente. Vale. Como para que se giren otra vez hacia allí, ¿sabes? Y que ella pueda tener la oportunidad de hacer lo que quería hacer. Nadie hace un gesto. Y oís todos... como si se hubiera caído en la esquina un montón de cosas y todos se giran hacia ella. Entonces, tienes la oportunidad de volver a esconderte con ventaja porque están distraídos. ¿Puedo esconderme? Vale, pues sí, miro que están todos con ventaja porque están distraídos. Me vuelvo a meter en los sacos. Nadie te mira en plan de... Yo, gracias. ¡Eh! Ojo, 19 más... 19 más 7, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mogollón. Te escondes. Sí, haces... ¡fiu! Y en el momento en el que empiezan a sonar ruidos, ¡fiu! Te metes dentro de las cajas. Vale. ¿Quién va? Plop. Yo me he transformado en Velociraptor. ¿Veis? ¡Ostras! Como donde estaba Nisha, de repente hay un velociraptor. Bueno, ¿veis? Una especie de lagarto enorme con una mandíbula así alargada y como alas. ¿Con plumas? Pequeñito. De hecho, pequeñito. No. Es un lagarto grande, pero es pequeñito. Es como es del tamaño de un pollo grande. Y está ahí. Yeah. Wow. No me había dicho uno, ¿tú con qué atacas? Y yo le he dicho, con mi cuerpo, y ha hecho así como de, pues a ver, pues me lanzo encima de ese. Ala, vale. Pero supongamos que era este. Ese caballero.
Sí. Vale. Te mira. Una pregunta, ¿nos pegamos con todos los que hay ahí? Sí, de hecho, mientras empezáis a hacer cosas, la sheriff os dice, por favor, no os paséis. Uy. Ahora. Vaya, de repente ha visto que hay un pelo cerrando a eso. ¿Qué haces? Vale. Pues no le hago el ataque múltiple, ¿vale? No le hago el ataque múltiple. Ah, bueno. A ver, A ver, estaba pensando, me voy a tener que mover. Tenías que mover lejos. Efectivamente. Vale, ¿y este señor cuánto se mueve? Porque me muevo con el tipo de movimiento y todo esto, ¿no? Sí, te muevo a la velocidad del 6 casillas. 6 casillas, pues tranquilamente. Pues voy hasta él y le pego un mordisco. Te puedes mover. O sea, que vengo. Es. Hola, señor, caballero. Te voy a morder todo el paquete, porque me llego, mira, a la altura. ya lo siento. Yo a mí. Mira, justo ahí. Vale, el entonces... Hace un movimiento súper rápido y enseguida está a la altura de la entrepierna del señor. Mira, es que... Le intento morderle la pierna, ¿vale? No quiero dejarlo un igual, al pobre caballero. Maravilloso. Y Nisha le mete un bocado. A ver, me voy para atrás. Vale. 12. Más... ¿qué? Estoy más el ataque de tu velociraptor. O sea, si con el mordisco te pone ataque más no sé cuánto. Me pone ataque más 4. Pues más 4. A ver... Ataque con arma cuerpo a cuerpo más 4 a impactar, alcance 5 pies, una criatura. O sea, bien, estoy donde me toca, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues 16. 16, le muerdes, le enganchas la pierna. Ok, y ahora imagino que tiro el daño, ¿no? Ahora tienes el daño. Vale, el daño son un dado de 6 más 2 de daño perforante. No me he equivocado, ¿verdad? Un dado de 6... ¡Ay, qué feo! Son las 6 del parchís. ¡Ay, un 1! Sí. Es que me estoy conteniendo, ¿vale? Me estoy conteniendo. Exacto, exacto. Es un mordisquito, Nisha. Vale, solo... ñami. 3 de daño. ¡Ñam, ñam, ñam! ¿Ya has hecho 3 en total? 3. Me cago en el gato. Vale. Le muerdes y el guardia grita y dice ¡ah, pero ¿y esto qué es? Y se echa para atrás. Bueno, se intenta echar para atrás, pero las mordidas sí que no se va a echar para atrás. Bueno, Thor había sacado su maza. Y está con la maza. Me acerco a este y le hago así en el hombro en plan para que se gire. Se y digo, ¡cuidado que va! ¡Buah! Y le arreo martillazo. Arreale un martillazo. Creía que me estaban llamando. Sí, arrea. Arreale un martillazo. Me ha pasado lo mismo. Pues 21. Pues 21, le metes el martillazo en todo el costado. Relájate. ¡Oh! Y sé que lo dejas doblado. Bueno, tira el daño, tira el daño. Cinco. Bueno, se ha doblado, se ha quedado así, se te queda mirando. Y se queda mirando como el martillo, como diciendo, pero ¿y este martillo? ¿Quién va? Pues Gali saca el estoque. Mete una buena hostia. Saca el estoque. Y se acerca a... Es que claro, no tiene ninguno cerca ahora mismo. Si... Si te colocas en la espalda... O sea, si tienes a un enemigo con un aliado enfrente y tú te pones detrás haciendo una línea recta, tienes ventaja atacando. Vale. Porque eso se llama flanquear. Pues le ataco a este también. Pero, ¿a quién le vas a atacar? ¿A Thor? No, a Thor no, claro, no, en línea recta. No, o sea, tendrías que moverte aquí. O sea, tienes no rodeando al enemigo. Sí. No, ahí no, ahí no. La línea tiene que cruzar la casilla del otro. O sea, para tener ventaja tendrías que estar en esa casilla de ahí. ¿En esta? Sí, y te puedes mover porque llegas. Ah, vale. En esa, y ahí veis que lo estáis rodeando, entonces puedes atacar con ventaja.
O sea, tiras dos dados de 20 y te quedas con el 12. Ok, vamos a los dados. Vale, pues 9. Y el estoque. El estoque. ¿Lo estás mirando en la ficha? Sí, tiene bonificador 4. Pues más 4. ¿Tengo que tirar el dado de daño perforante? Primero tienes que hacer 12 más 4 a ver si le impactas, eso te lo digo yo. O sea, 12 vale. Más 4, 16, le impactas. Vale. Y ahora tiras el daño. ¿Qué es un dado de 8? ¿Es este más 2. Este. Ese, sí. Sí. Pues 6. Pues le haces 6. ¿Se lo has hecho al que le había atacado antes Thor? Sí, al que lo matamos. Vale. Le pegas un. Le metes un estocazo. Le pinchas en el por detrás por la espalda. Y se queda así. Y se queda al suelo. ¡Ay, va! Y se desploma. Y la Xeris se echa las manos a la cabeza. ¿Pero qué has hecho? Ahora mismo está en el suelo. Ya no lo tengo. ¿Me puedo acercar a él? ¿O van primero? Estás al lado, estás al lado. Pero me refiero, ¿me toca a mí porque estamos fuera de iniciativas y tal? ¿O? ¿O me espero a que hagan los demás? Podemos resolver. Bueno, vale, esto ha pasado así. La siguiente, vamos a hacer como si fuera una ronda de combate. Vale. Se ha caído al suelo. Bueno. ¿Quién va? De las que faltáis. ¿Quedo yo? Sí. Oh, ah. Pero bueno, las que no habéis atacado. Porque os habéis escondido, pero no habéis atacado. Sí, yo. Lo que pasa es que yo creo que no llego a nadie. Te has escondido bastante. Sí, me he escondido. Ahora mismo estás escondida. Claro. ¿Desde aquí puedo tirar? ¿Puedo lanzar algo? ¿Puedo lanzar con. Arrojar algo? ¿Desde ventaja? ¿Porque estoy escondida? Sí, le puedes tirar la daga. ¿Le puedo tirar mi daga a este? Sería para el pollo. Sí. Vale. Y sería con ventaja, ¿no? Entiendo. Porque esto es un arco. O sea, esta parte de aquí es un arco, no es una pared. O sea, desde ahí lo ves. Vale. Lo veo, ¿no? Desde ahí tienes visión. Sí. Vale, pues le tiro la daga a este pollo. A ver si le doy. Coge daga. Sí. Y la tira. Tiras con vale. Ventaja porque estás. Vale, sí, es verdad. Tiras con ventaja porque estás escondida. Sí. Vale, 13 y 7, pues 13 más. No, eso es, 13 más. 13 más era. Perdona, ¿qué? ¿Tu bonificador? ¿Tu bonificador de la daga? De de la daga. No. Ay, de sí, daga. Sí, perdona. Pues 12. No, perdona, 13 más. ¿Has sacado 18? 13? Sí, 5. Vale. 18. La daga. Perdón, que le pega. Vale. Pues. Este pavo de la nada se ha visto una daga en el costado. Vale, ¿tengo lo de ataque furtivo? Sí. Vale. Tiras el daño de la daga más el ataque furtivo. Vale. Tiro un dado de 4. Que es el primero, ¿no? Vale, 2 más 3. De perforante. 5. Sí. Más. El de furtivo es un dado de 6. Vale. He dicho 5 más. 4, 9. 9. Le tiras la daga. Y estás tan acostumbrada que le has dado. No le has dado en el corazón de milagro. Y el pavo se echa la mano al esto como. Y se queda mirando en la dirección en la que le has atacado y te dice, pero ¿qué haces? Está muy jodido. ¿Puedo lanzarle otra daga? Es broma. He venido a matar, era broma. Así ya no dice nada más. ¿A quién ha atacado, Naku? ¿De a este. Aquí? A ese. Está muy a este. Aquí, Nyx a rematar. También hay un guardia inconsciente. Sí, ¡ostras! Que estoy bien.
A ver, también es que para moverme está un poco complicado. Porque para tienes seis casillas para moverte. Seis. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, a ese ya. Vale. Pues voy a al señor este de ahí. Ya me pongo aquí. Que encima está a propósito de espaldas. ¿Que te has pisado? No. O... no. Se había girado a mirar a su compañero en plan, pero what? Y ahora te está mirando. Yo pues tengo una pregunta cuando eso. Sí. Hacer turno. Ah, vale. Entonces, Nyx, ¿con qué le atacas? Con golpe apresador. Golpe apresador es una acción adicional que haces. Es un hechizo, ¿vale? Sí. Entonces, tú lo haces como acción adicional y en tu siguiente ataque... Sí. Vale. O sea, que pero le ataco con las espadas cortas. Vale. O sea, primero haces tu hechizo... Sí. Y luego haces golpe apresador. Sí. Vale. Entonces, lanzas tu conjuro. Voy a hacer... Ay, y perdón. Atacas. O sea, se lo he lanzado supongo que cuando ya estaba aquí y mientras lo iba conjurando he ido corriendo con las... Bien. Hace el conjuro, se acerca con las dagas y le atacas con la espada. Sí. Entonces tiras dado de 20... Y le sumas tu bonificador de la espada. Era uno, ¿no? No, cinco. Lo tienes aquí. No, digo un dado. Un dado de 20, sí. A ver si lo voy a matar. Más 5, 22. Vale, le atacas. O sea, el golpe impacta. Y ahora tiras el daño. Vale. Nada, que no le he dado con mucha fuerza. Es que me he medio resbalado. Uno más tres. Uno más tres, porque es el dado de... Dado de seis más tres. Me he medio resbalado, ¿vale? O sea, le he impactado, pero he hecho como... ¡What! Porque he ido como demasiado rápido. ¿Veis como Nyx le da un golpe así un poco de rebote, que le hace cuatro de daño, y... De la herida empiezan a salir un montón de enredaderas que intentan apresar al guardia. Y el guardia ha sacado un 16 en la prueba de fuerza. Entonces tienes que mirar en tu ficha, en la tercera hoja, a ver cuál es tu salvación de conjuro. En la tercera. Arriba pone tirada de salvación de conjuros. Tirada. Ah, 12. Cago en 10. Vale, pues el guardia saca un 16. Entonces veis que las enredaderas lo intentan apresar, pero el tío coge y las abre y las enredaderas se marchitan y caen al suelo. Y se te queda mirando. Márcate. ¿No? Sí, ese es tu turno. Te has movido, has hecho acción adicional y has hecho acción, o sea, has hecho todo. Y márcate que has utilizado un conjuro. O sea, que te has gastado un hueco de conjuro de nivel 1. Vale. Aquí arriba en la ficha te lo puedes marcar. Es verdad. Yo le he dado la vuelta a la carta. Ah, también lo puedes hacer. Gastado uno. Ahí, eso es, uno. Vale. Bueno, Nyx ha hecho todo eso. ¿Quién falta? Nadie, ¿no? Nadie ha hecho la ilusión, pero no ha atacado, es verdad. Vale, pues... A ver, me gustaría a estos dos... a este y a este, o a uno de ellos, no sé si puedo... utilizarlo de descarga... sobrenatural. Que el alcance... Ah, ¿sí? No sé si me los... No, los alcanzo a los dos. Nadie pasa de atacar con un arma, no, atacas a uno. Ah. Atacas no sé. A uno. Sí. Vale,
Bueno, crea... Ah, vale, no. No, claro. Solo, vale, 1d10 de daño de fuerza, ¿no? Primero, tienes que atacar a ver si impactas. Ah, vale. Primero tienes que tirar el dado de 20 con tu modificador, vale, de conjuros. Let's go, a ver. Un 6 más... 5... 11. 11. ¿Cómo lanzas tu...? ¿Cómo es tu...? Vale. Impactas de refilón, pero impactas. Vale, ok. ¿Pero te digo cómo lo hago? Sí, cuéntanos, vale, cómo, vale, es tu rayo. Vale, pues Nadille, viendo cómo está el panorama, también se anima, dice, venga, yo también. Hace... Y hace... Y sale como una especie de rayo en espiral que hace... Y impacta donde haya impactado, que me has dicho y que le impacta, sí. Sí, le impacta como medio en el brazo y ves que se echa para atrás y le haces el daño. Y cuando estalla la, digamos, lo que es el rayo, parecen como si fueran serpentinas en plan... Vale, entonces ahora tengo que hacer algo más. Tengo que tirar... Tienes que tirar el daño. Has impactado, vale, y ahora tienes que tirar el daño del rayo. Vale, eso era de 10, ¿verdad? Más tu carisma. Más mi carisma. A ver. ¿Cuál es? Mamá, ¿cuál es el de 10? No sé, este. El antepenúltimo. ¿No? Sí. ¡Ah! Este no es. Me he equivocado. Es un de 12. Vale, ahora se va, ¿no? Sacar un 11 en un dado de 10 regular. Sí, por eso. No me ha cuadrado. Vale. Ya está. Jolines, vale, un 3 más mi... Más tu carisma. Eso, mi carisma. Vale, pues volvamos a la página 1. Mi carisma es 3. Y pues he sacado 6. Un 6, vale. Mira, algo es algo. Le haces 6 de daño, el tío como que se ha agachado un poco y... Está muy confundido porque han salido confeti, pero le ha dolido. Entonces... Vale, y ahora veis a... ¿Sí? No, y ella de fondo se escucha. Vale, hemos acabado la ronda, así que volvemos a empezar otra vez. La sheriff se acerca y os dice, ¿pero qué estáis haciendo? Y como que se baja a inspeccionar al compañero. Yo tenía una pregunta. Sí, dime. Que creo la respuesta, pero para asegurar. Yo no puedo lanzar hechizos cuando estoy transformada, ¿no? No, cuando estás transformada no. Vale. ¿Veis que se pone a hacerle algo? Como que le empieza a medir el ritmo y le pone la cabeza así hacia arriba. Va a intentar estabilizarlo. Y no funciona. Está muy nerviosa y empieza a moverlo en plan, pero despiértate. Y no parece yo que quiero... ¿Puedo actuar? Yo puedo actuar. O bueno, no sé si va alguien antes. Vas tú antes, sí. Bueno, no lo sé. Como no estamos en iniciativas, no sé lo cómo... digo, si seguimos el mismo orden del turno anterior, vas tú primero. Por el orden que habéis hecho antes, inicias tú primero. Pues iba a decir que me destransformo, aunque bueno, es perder la oportunidad de la transformación, pero para echarle una palabra de curación al que está en el suelo. ¿Te destransformas como acción adicional? No estoy segura. Transformarme seguro, pero destransformarme no lo sé. Porque entonces no puedes hacer dos acciones adicionales. No puedes hacer destransformarte y palabra de curación, que es acción adicional. Ah, ¿palabra de curación es acción adicional? Creo que sí. Sí, una acción adicional. Lo que pasa es que destransformarme no sé. Si es, creo que es acción y que transformarme sí que es adicional, pero no estoy segura. Ah, pues igual es acción entonces. Si no, mientras lo miro, que vaya actuando Thor. Ok. A ver, yo pretendía curarlo con imposición de manos, entonces dependiendo de si le cura ya a ella, no lo curo. Lo mismo. También pensaba curarlo. Utilizando una acción adicional durante tu turno, o sea que sí. O sea que sí que me destransformo también con adicional. Como acción adicional, sí. Vale, pues entonces no puedo hacer ambas cosas a la vez.
Pues... Le pego otro bocado a este, que aún no ha tenido bastante. A ver, yo creo que Nisha no sabe lo que van a hacer sus compañeros y aunque no lo pueda hacer inmediatamente, pues como que se iría preparando para poderle curar. Entonces se destransforma, se acerca y espera a cuando pueda para lanzar su hechizo de curación. Perfecto. Cuidado, a ver si te comes un ataque de oportunidad. De hecho, te destransformas. Sí. Uh-huh. Sí, eso me destransformo seguro. Vale. ¿Y te mueves o te quedas ahí? Ah, vale, quiero ver. Quiero ver el rango que tengo con. A ver, es palabra de curación. ¿Te 60 pies, lo puedo curar desde donde estoy. Sí, no hace falta moverte. Palabra de curación, vale. Es a distancia. Pues nada, me destransformo y. Y empiezo a preparar mi hechizo de curación. Bien. Pues Nisha, de donde había un velociraptor, ¿cómo te transformas? ¿Cómo se ve la transformación? Pues Nisha coge su báculo, lo levanta en el aire, hace una especie como de danza, no demasiado rápida, pero tampoco demasiado larga, y después brilla. Todo lo que llevara encima como que acaba dentro de su cuerpo, o sea, no cae su inventario ni nada que tuviera encima al suelo. Y después de ese fogonazo, de ese brillo rápido, su silueta, o sea, lo que es su cuerpo, no se ve, nada más que como si fuera de luz y se transforma en la bestia que haya elegido hasta que sale y se ve claramente, desaparece el fogonazo y aparece ella transformada. Vale. Evolución Pokémon. Así, ¿no? Evolución Digimon. Vale. Que se ve blanquito, que tal, y sale. Oye, si se ve la silueta y no se ve, ¿sabes cómo va saliendo el animal de dentro? ¿Cómo se va transformando? No se me va deformando la cara y se escuchan como mis huesos crujen y tal. No, una cosa un poco más fancy, ¿vale? No tan guarruzo. No sé si habéis jugado al Final Fantasy X, pero cuando Yuna hace el baile ahí en el lago. Con el ese rollo, Sí. Vale. Vale, pues Nisha se ha vuelto a transformar en persona, así que el velociraptor desaparece y aparece ella y hace como el último movimiento del baile. Se queda ahí. Y ahora sí que le tocaría a Toth, porque no te mueves. ¿Queréis cambiar la peana? Ah, me el cambio, sí. Uy. Vale, pues... Yo le echo una mirada incriminatoria a Gali, en plan, mira que por la espalda le pegas un tajazo al pobre hombre. Y me acerco, le pongo la mano encima y le hago imposición de manos. Con un par de puntos de vida, ¿no? Con eso se levanta. Sí. Vale. ¿Y cómo se ve eso? ¿Qué hace pues, Thor? Pues Thor se echa el martillo al cinto. Se hinca una rodilla en el suelo y la mano empieza a brillarle y mientras murmura unas palabras la posa sobre el cuerpo del hombre inconsciente y el fulgor se va extendiendo por su cuerpo hasta que se despierta. Y el guardia que estaba en el suelo hace... y se levanta. Y se te queda mirando. No sabe muy bien si te odia o te quiere ahora mismo. Y digo, ten más cuidado, hombre, que estamos entrenando en serio. Y ¿puedo salir corriendo hacia los otros dos? Sí. De hecho, él está en el suelo. Sí. Y cuando te vas, te dice, ¿en serio? Y te hace así con la espada. ¿En serio? Pero como está en el suelo, tiene desventaja porque está en el suelo. Después de curarle, menudo mal nacido. Gali, remátalo. Está enfadado. Ojo, 14. ¿Te da 14? No. Rebota. Hago así, el tío dice, ¿cómo que en serio? ¡Pam! Y choca contra mi escudo y lo miro con risita. Dice, ¡ay, pícaro! Y sigo moviéndome. Esto es un ataque de oportunidad. Si os vais del alcance de un enemigo, os puede atacar gratis.
como reacción. Pensaba que estaría muy aturdido de acabarse de despertar, pero bueno, lo bloqueo con el escudo. Las diagonales, habíamos dicho que cada dos diagonales era tres de movimiento, algo así. La primera 5, la segunda 10, sí. Eso digo, vale. Vale, pues... La segunda cuenta como 2. No, no puedo atravesar esta porque cuenta como enemiga, ¿no? No, no podrías atravesarla. Entre vosotros sí que os podéis dejar hueco, pero para nosotros no. Ok, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería 5, la siguiente es 5. O sea, la primera es una casilla, la siguiente es 2. La siguiente es 1, la siguiente es 2. Ah, vale. Vale, pues 5... ¿Esto sería salir de su alcance o todavía no? No, todavía no, porque el alcance son 5 pies, entonces todavía no han salido. En diagonal también pegamos, ¿no? Sí, sí, vale, sí, sí. Pues me pongo al alcance de los dos y les provoco, ¿sabes? En plan... ¡Ja, ja! ¿Quién es el siguiente? Y te quedas ahí. Mi escudo. Podéis hacer daño no letal. Es decir, si vosotros decís que no vais a hacer daño letal, el enemigo llega a cero, no lo matáis. Se queda inconsciente, pero no lo matáis. Podéis hacer daño no letal. Ok. Para que lo sepáis. Pues si os interesa. Sí, eso a Gali le interesa, sobre todo. Me interesa un montón. De hecho, Gali le dice a la sheriff, ¿en serio tenemos que seguir demostrando nuestra valía? ¿Quieres que sigamos adelante? ¿Persuasión? Vale. Un poco, o sea, el dado 9. ¿Cuánto tienes de persuasión? 5. Se te queda mirando y te dice: pero si no habéis hecho más que empezar. Vale. Vale, voy a matar a los hombres. Quédate con lo del daño no de letal, ¿vale? Pero de hecho, este tío rojo, ese es ella, ¿no? Esta es ella, sí. Vale, pues se acerca al que le está pegando Nisha. Uy, Nisha no, Nyx. Nyx. Y también va a estocazo limpio. ¿Le vuelves a atacar con el estoque? Sí. El de 20, ¿no? Era también. El de 20 primero, sí. Un segundo, que voy a cambiar el... Que se me está quedando sin batería los... Vale, los pues 14. 14 le das. Ok. Y ahora el de 8. 6. Vale. No, bueno, 2 y 2, 4. ¿No? 2 más 2. O sea, son 2 de perforante... Más los dados. Sí. Sí, dado más dos, efectivamente. 4. Vale. Le metes un estocazo con una floritura y se encoge. O sea, se encoge y se te queda mirando y ves que le empieza a sangrar por aquí. ¿A quién le toca? ¿Quieres hacer algo más o ya está? No, no, ya está. Ahora Daga, ¿no? Creo. Espera, paso turno porque... Sí, no, es que que se me está quedando sin batería los auriculares. Vale. Así que me voy a cambiar. De mientras, paso turno, estoy... Ahora me incorporo. Al acecho. Técnicamente no se puede pasar turno, pero como esto es una pelea un poco de esta casa, pues tal. ¿Ah, sí? ¿No se puede pasar turno? No. Puedes preparar una acción... para lanzarla cuando sea, pero no puedes pasar turno. O sea, se puede replantear, puedes desperdiciar tu turno. Uh-huh. Vale, sí que pero puedes decir, vale, me pongo en defensa total a esquivar y me quedo quieto. Perdón. Y ya está. Eso es. De problemas técnicos hoy. Pero no puedes retrasar tu turno, en plan, quiero ir después de él.
No. Ah. No. Vale, vale. No puedes. Ok. Dame un segundo, ¿vale? Perdonad. ¿Nix era la siguiente? ¿O Nix? Nix iba después. Sí. Lo siento. Tú ibas la última. Uh-huh. Estoy en ello, ¿eh? Voy yo, pues. Vale, el que está delante vuestra está bastante fluido. Sé que no se oye, ¿vale? Vale. O sea, bastante jodido, en plan... ¿Hay que rematarlo? Vale. Ay. Vale. Ah, coño, es verdad. ¿Puedo también disparar daño no letal? Si estás tan cerca, no. Si estás tan cerca, disparas con desventaja, porque el arco es como que estás demasiado cerca de tu objetivo. Tienes que alejarte para disparar vale, con el arco. Vale, pues aprovecho que ella le ha pegado y se ahora ha Lois, ¿no? inclinado un poco para perdóname, moverme rápido. Joder, me sabes súper mal. Detrás de él. Estar tenido todo detrás de él hay un monigote. Vale, gracias, chicos. Ah, esto, lo que no me he quedado sin orejas. Eso no es bueno. Un dibujo, es realmente un pensaba que me iban a durar. Sí, es como... Eso es. Los he cargado antes de la partida, pero... Y aquí no me puedo poner y hacer en plan... Ahí sí vale. Que... Gracias, ahí te puedes poner. Pues le ataco desde ahí con la daga. Vale. Y ya está jodido. Daño no mortal, simplemente en plan vale. Para dejarlo... okay. Ya en el suelo. Vale, pues ataca. Uy. Pero tengo este señor delante. Sí, te has puesto entre los dos. ¡Tengo este señor delante! Lo veo complicado, ¿eh? Bueno. Lo veo complicado. No, Nis piensa que Gali puede sola porque está ya medio... A ver, yo estaba aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me puedo poner aquí? ¿Esto detrás de este señor? Y de hecho, cuando te vas del alcance de ese guardia, ¡uy! Te pega. Porque te has ido del alcance de este de aquí. Sí. Así que conforme te escapas, te pega. ¿Y no me puedo escapar? No, porque es un ataque de oportunidad, así que te pega con un 21, te da, ¿no? Sí, supongo que sí. Tienes que mirar tu armadura, tu CEA de la ficha. Un momento. Yo tengo protección, que es que si alguien le hace un ataque a alguien... a 5 de distancia, que entiendo, cuando se ha separado, aún estaba a rango mío. Sí. Le puedo sí. Defender con mi escudo, como reacción. Pero tiene que estar a 5 pies el atacante o al que atacan. Al que atacan. El objetivo. Entonces podrías. Vale. Podrías usar tu reacción de esta ronda para eso. Exacto. Pues veo que le van a atacar y intento poner el escudo y le atacan con desventaja. Ah, mira. ¡Yuhu! 15, no, creo que te da. 18. No, me da igual, 14 tengo. Me da igual. Ahí ha sido buen movimiento ahí, pero el otro iba muy ofuscado y te ha dado. Y entonces te hace... ¿Tengo que quitarme vida o algo en algún sitio? Ahora te dirá. 6 de daño. Te lo tienes que quitar en tus puntos de golpe. O sea, aquí tendrías que tener 18. Sí. Y ahora de ahí te quitas 6. O sea, te quedarías en 12. Conforme te has ido... Esto no es nada. Cosas peores me han pasado. Y entonces ahora estás detrás del otro. Estoy detrás del otro. E intento, digamos... ¿Puedo usar ilusión menor para que los guardias que están aquí, el que está ahí, escuche el sonido de la sheriff? ¿Puedo escuchar la voz de la, ¿puedo hacer que escuche la voz de la sheriff? Ilusión menor, puedes hacer un ruido, a ver. Que como pone que puedo hacer mi voz. Como que escuche mi voz, pues no sé si puedo hacer también la voz de otra persona. Cualquier... Sí, yo creo que sí. Sí, sí pues que podrías.
Pues hago que el soldado escuche a la Sherry decir para soldados. Vale. ¿Haces tu hechizo? ¿Lo haces de alguna manera? ¿Cómo haces tus hechizos? ¡Ja! Sin gritar. Todos oís como... ¿De dónde? ¿De dónde sale el sonido en el de mapa? De frente, de dónde está ella. De la zona donde está la Sheriff, sí. Se oye, ¡deteneos todos! ¡Ya es suficiente! Y... ahora mismo, el guardia que está al lado tuyo tendría que hacer una tirada de inteligencia. Bueno, pero eso es en su turno. En su turno tendría que ver si le convence o no, pero bueno, más, habéis oído todos eso. Y ves. Y en el último turno, no sé si Daga va a hacer algo más o no. A ver, que quería. Pues que le entretuviera, ¿sabes? Sí. No puedes hacer las dos cosas. Si haces conjuro, ya no puedes pegar. Con la segunda daga me dijiste que sí, como acción adicional. Si atacas con la primera, puedes hacer un segundo ataque con la segunda, pero si haces otra cosa, no. O sea, solamente atacas dos veces o tiras conjuro. Uh-huh. Eso es. O sea, si quieres atacar dos veces, no puedes atacar como acción adicional, a no ser que hayas atacado como primera acción. Vale. Pues entonces ahora mismo no podrías tampoco porque ya eso sería otra acción. Esconderte es otra acción. O sea, digamos que ahí ya habrías agotado lo que haces. Esquivar. Me quedo como alerta por si... Eso es otra acción. O sea, todo lo que es tipo esquivar, destrabarte y tal, eso, tienes que gastar tu acción para hacer eso. Si has gastado tu acción en un conjuro, pues no puedes hacer nada más. Te quedas ahí. Entonces no puedo hacer nada más. Me quedo ahí. No. Y has gastado... Ah, no, es un truco. Ilusión es un truco. Lo puedes usar siempre que quieras. Perfecto. Sí. Muy bien. Y Daga, que estaba todavía escondida ahí. Sí. Que en el turno anterior no he salido de ahí. Está silenciada. Sí, silenciada. Que... ¿Correr? ¿Cuántas? Sigue sí, silenciada en Discord. Gracias. estaba pensando, ¿qué personaje está silenciado? Yo pensaba que era un conjuro, ¿sabes? Y yo digo, no entiendo. Y yo, ok. Qué buena. Perdón. ¿Que correr cuántas casillas son? ¿Son más de las que tocan o no? O sea, son las mismas. Tú puedes moverte hasta 30 y correr son otras 30. Vale, o sea, ¿puedo correr detrás de este pavo y pegarle un estacazo con la espada, pero con el culo de la espada? Llegas sin correr, o sea, llegas con tu movimiento. 5, 10, 15, 20, 25... No, 30, 35. Ah, no llegas, es verdad. Por eso. Sí. Pues, puedes usar tu acción adicional para correr, sí. Por eso, entonces hago acción adicional... Si se pone aquí sí que llega, ¿no? A ver, cinco. En diagonal. 30. Ah, es verdad. Sí, pero la segunda diagonal son más pies. No, pero si hago 5. No, pero no hace 5, diagonal, 20, va 5, recta. 5, 30. Sí. Ah, sí, puedes, efectivamente. Vale, pues genial. Pues entonces me pongo. ¿Cómo se hacía lo de señalar una casi? Ah, sí, con tabulador. Exacto. Con el tap. Vale, pues. Puedo atacarle con el. O sea, no letal, ¿sabes? Con la empuñadura sí. Sí. De la espada. Le das la vuelta a la espada. Tu espada corta, ¿no? Sí. Y voy, tiro. Vale, pues tira, atacar. 12 más. ¿Estabas oculta? ¿Eso te da ventaja 17. O algo? ¿O ya has perdido la ventaja de estar oculta? Ya he perdido porque ha atacado. Pues cuando atacas y te ve. Atacas una vez, ya atacaba, ¿no? Pero como estaban distraídos con la voz. Puede ser que... No estaban tan distraídos. Simplemente han oído la voz de parar, pero no estaban tan distraídos. Vale, pues 17. De 17 le das. Vale. Le das con todo el pomo de la daga. Vale, 1 de 6 más 3. Con de la espada, de hecho. Sí. Son 5
Vale. ¿Podría hacer el ataque furtivo? Bueno, sí, no, podría. No, el ataque furtivo no. El ataque extra. Uy, perdón. El ataque extra. Porque el ataque furtivo es cuando estás con ventaja. Efectivamente. Podría hacerle un ataque extra. Pero en el momento en el que le pegas con el pomo en la cabeza, el guardia hace así. Plonk. Y se cae al suelo. Vale, si recupero mi daga, ¿morirá ese señor desangrado? Quiero recuperar mi daga. Pero no quiero que muera. Puedes recuperar tu daga. Piensas. Vale. Pienso. Bueno, pues yo como tampoco... Ahora mismo está inconsciente. Vale, bueno, yo me la llevo. A mí me da igual. Bien. Todo. Yo quiero mi daga. Ya te la llevas. Y me quedo ahí porque... Bueno, como acción adicional, no he atacado segunda vez, entonces me puedo... Bueno, no hace falta, no me voy a ir. Creo que me voy a quedar ahí. Me quedo ahí. Vale. Ah, socorro. ¿Se puede girar la mecha? Me toca a mí, ¿no? Ah, sí, te toca a ti, correcto. Se me ha parado la música. Te toca. Vale. Pregunta. ¿Todos los hechizos de nivel 0, los trucos, sí, los puedo utilizar siempre o cuando lo utilizo una vez ya tengo que descansar? Siempre. No, siempre, o sea, no se gastan. Perfecto, sí, entonces puedo utilizar otra descarga sobrenatural, ¿no? Sí. Vale. ¿El rayo ese es un truco? Sí. Sí. Te vas a hinchar a pegar rayos. Por cierto, wow. No, que me he equivocado antes. No eran serpentinas, eran fuegos artificiales. Se me ha ido la pinza. Luego he pensado y digo... O sea, podría ser, ¿vale? Pero fuegos artificiales, sí. Que me he liado. Vale. Entonces, la señorita Nadille, pues... Sigue con el foco en aquel guardia, que no sé si se ha dado cuenta de que venía el rayo de allí. No sé, ¿se ha dado cuenta de que venía el rayo de dirección de Nadine? Por supuesto que se ha dado cuenta de que venía el rayo de dirección de Nadine. ¿Y cómo está? ¿Que la mira mal o algo? Te está mirando entre mal y raro. Entre mal y confundido, de what? Porque vuela. Vale, otra vez. Tira otro dado de 20, a ver si le doy. Dale. Daño no letal, ¿eh? No letal, por favor. Vale, lo juro, no tengo claro que se puede hacer daño en metal. Pero... Le tiro un rayo a la cabeza, pero que no lo mate. De broma. Vale, ¿está muy malito? Yo lo veo muy malito. ¿Se mantiene? Ah, está bien. Vale, entonces, ¿el de 10? Hola. Ahora. ¡Yuhu! ¡Un 1! ¡He pifiado! ¿O se considera pifiar? No, simplemente. Vale. Pues, ¿qué era más mi carisma? Uno más, más tu carisma. ¿Qué es 3? O sea, un 4. Bueno, mejor. Vale, pues, le pega el rayo, le pega de lleno. Esta vez el tío lo encaja y se cae, se queda así arrodillado en el suelo. Y te queda y te dice, por favor, ya no más. Pues ríndete. Y en ese momento, la sheriff se levanta y dice: Ya está. Sí. Vamos, que os habla la ilusión para. No, está bien. Me vale. Creo. Y se pone a mirar. Un tío inconsciente, otro arrodillado, otro que se está arrastrando. Dice, bueno, a entrenar todo el mundo. Es que los guardias se levantan, güey, yo no venía hasta mañana a esto, me cago en la leche. Se levantan todos y os dice, Serif, os queda mirando y os dice, bueno, pues esto no me lo esperaba. Este despliegue de luz y color no me lo esperaba, tengo que admitirlo. Así yo tampoco, que... la verdad. La veis que está un poco más relajada que antes. Y nos dice, vale, me habéis convencido. Entonces, si queréis pasar, os doy los detalles de la que va a ser vuestra nueva misión. Y hacéis lo que queráis ya. Perfecto. De acuerdo.
oís a uno por atrás, oye, ¿y a mí quién me cura? Yo de hecho me quería acercar a Nyx porque en el combate me da la sensación de que le han hecho pupita y quería acercarme para hablar con ella. Vale. ¿Cómo te encuentras, pequeña? Bueno, herida, pero... pero estoy muerta. Algo es algo. Sí. Yo como en principio me había destransformado para hacer una curación, ¿la puedo curar? Sí. Pues le lanzo, creo que es el toque, ¿se llama toque curativo? Creo que sí, es curación. Curar heridas, creo que se llama. Sí, curar. Bueno, creo que tengo dos. Tampoco te he dicho cuáles llevo preparados. O sea, que esto es un poco así como de jaja. Bueno, siguiente te lo preparas. A ver, tengo la de palabra de curación y la de curar heridas. Pero curar heridas a lo mejor mola más. Curar heridas mola más. Y te tendrás que gastar que has utilizado un conjuro. Pues le pongo la mano en la cabeza. Le iba hacia en el hombro, pero como es tan pequeñita, pues le pongo la mano en la cabeza. Ni se queda así, en plan. ¿Qué haces? Y con la otra mano la muevo mientras hago mi cántico para lanzarle el hechizo. ¿Tiro directamente la curación o hay que tirar algo? Es la curación. Es la curación. Pues un dado de 8 más modificador de aptitud mágica. ¿Qué es tu sabiduría? A mi sabiduría, vale. He dicho un dado de 8, ¿no? Sí. Así, bueno, no sé cuánta vida. Ese es de 10. Bueno. Ese es de 10. Ah, he tirado de 10, pues no lo miréis. Ese no lo queremos. Fuera. ¿Me deja? Y otra vez, ahí. El de 10 y el de 8, mira. ¿Y mi modificador de sabiduría? Ah, creo que eso se veía también. Vale, sí, lo pues tienes detrás, pero lo tienes ahí también. Vale, pues 7 más 2, ¿no? ¿Ha salido 7? Sí. 9, sí. 9 le curo, le lanza ahí la curación. Como un halo verdecito que le entraba por la cabeza, así muy fancy también. Muy fancy. Sientes un alivio instantáneo, la herida que te estaba escociendo un poco, de repente no la notas. ¡Anisha, qué pasada! Tener... ¡Hostia, que me encuentro guay! ¡Uy! ¡Que me encuentro súper guay! ¡Joder, muchas gracias! Y se pone a dar vueltas alrededor de Anisha diciendo, ¡te he recuperado! ¡Madre mía, no serás tú la diosa de las lagartijas! ¡Uy! ¡Gracias, me alegra que estés bien! ¡Sí! Estoy muy bien. Y pregunta, ¿catapulta? ¿Estás bien? Y sale la ratita en plan, cuic, cuic. Asoma la cabecita, vale. Y no. Asoma la cabeza. Sí. Y te morís casi un poco de pelo. Por eso lo llevo así, hecho una mierda. Vale, y sigo a mis compañeros al interior del despacho, vale. de Doña. Súbete los puntos, Luna. Sí. A tu vida, hasta 18. Y entráis de nuevo en el despacho, se sienta y os dice, bueno, os podéis sentar, solo hay dos sillas. Me siento flotando en el aire, así. Ni se queda de pie, porque total, las sillas son más grandes que ella. A ver, sobre los robos que habéis venido preguntando, para que lo sepáis, por si tiene algún tipo de relación, llevan ocurriendo desde hace, sobre todo este último año, es cuando más lo hemos notado. Nunca nadie ha conseguido ver a los ladrones. La gente dice que las cosas se desaparecen. ¿Hace cuánto fue el accidente del aserradero? El accidente del aserradero fue hace más o menos un año. Los robos llevan ocurriendo un poco más. No es exactamente el mismo tiempo. Los robos y el incidente de la Serrade. Lo que pasa que en los últimos tiempos está ocurriendo más.
No sabemos por qué. Iremos a investigar. Cuenta con ello. Oye, si descubrís algo, perfecto. Sobre el aserradero, no sé si queréis saber alguna cosa más. ¿Por dónde se va? Si está cerrado el camino, si necesitamos alguna llave o algo. Para ir al aserradero hay un camino. Lo que pasa es que es un camino que no se ha mantenido en el último año. Entonces, no puedo asegurar que esté especialmente bien. Pero os indica por dónde, como la salida del pueblo, hay unas estructuras, una caseta y veréis que hay un camino. Y si seguís ese camino, debería llevaros directos a la aserradero. Nos apañaremos. Gracias. ¿Y del tipo este que sobrevivió al incidente del aserradero? ¿Nos puedes decir algo? Finan, desde que volvió nunca ha sido capaz de contar nada de lo que vio ahí. Cuando intentas hablar con él se bloquea y ha conseguido ser una persona funcional a lo largo del tiempo, pero nunca ha conseguido contar nada al respecto. ¿Creéis que vale la pena ir a hablar con ese hombre o solo servirá para atormentarlo aún más? No sé si conseguiréis sacarle algo. Yo desistí y he quedado un poco de penilla en el pobre. Entonces, yo qué sé. Propongo ir directamente al aserradero. ¿Ya te acuerdas? Sí, supongo que sí. Si tuviera algunas de mis hierbas, quizá podríamos relajarlo y que nos contara algo más, pero no pienso desaprovechar las que me quedan, así que vayamos al aserradero, pues. Yo le puedo dar setitas. Mira. Tengo setitas que te dejan. Así. ¿Ah, sí? No sé qué hierbas estás buscando, pero hay. Bueno, en el pueblo hay un matrimonio de gnomos que hacen de curanderos y tal. Igual tienen algún tipo de hierbas si necesitas. Interesante información, muchas gracias. Seguro que paso a visitarlos. ¿Necesitáis algo más? ¿Queréis saber algo más? Daga ya ha salido por la puerta. Que nos iba a contratar, ¿no? Entendido. Exacto, exacto. Sí. Sí, porque yo no quiero tener ninguna responsabilidad si os pasa algo. Entonces, si vais vosotros por vuestra propia cuenta y contrato, yo estoy limpia. Pero si hay un contrato, hay un sueldo, ¿no? Efectivamente. ¿Pero con monedas de madera? No, no. Eso es solo en el pueblo. O sea, la gente de aquí tiene dinero y paga impuestos a la capital y tal, pero entre nosotros intentamos sacar el oro lo mínimo posible por si se espuma. Busca en un cajón y saca como un papel y se pone a escribir. Está haciendo el contrato a mano. Se pone a escribir. Y se pone a rebuscar los papeles y tal. Por ahora tenemos una buena recompensa si la termináis. Y veis que escribe en el papel 300. Eso es mucho, entendemos. 50 por cabeza. Sí, 300 piezas de oro es bastante, sí. Este es el, digamos, la recompensa acumulada que llevamos de todo lo que se ha robado hasta ahora. Si conseguís descubrir dónde están las cosas, pues la recompensa es vuestra. Ok. Me conformo con recuperar lo que me han robado. Y os pone el papel para que firméis. Y una pluma con un tintero. Yo firmo. Dale. Yo lo leo. Lo lees. Tírame investigación. Yo tranquilamente me tomo el tiempo que haga falta, yo no tengo prisa. Bueno, vale. De prisa sí tengo, pero que me paro a leerlo.
Tiene investigación, porque paras a leerlo, pero también has fumado un montón. Voy a entender lo que voy a entender, ¿no? Común lo entiendes. Y está escrito en común. Bueno. Ya, pero no sé si un contrato en castellano, aunque entienda castellano, lo entiendo bien. Vale, ¿es investigación? Sí. Vale, pues 15. Vale. Nisa coge el contrato y pues se pone a leerlo. Básicamente pone que habéis llegado por cuenta propia, que os habéis interesado en el tema, que os habéis ofrecido a solucionarlo y que en caso de solucionarlo, el sheriff se compromete a pagaros la recompensa de 300 piezas de oro a todos. No hay nada extraño que pueda haber así a priori. Es todo normal. No, sí. Vale. De hecho está escrito con un lenguaje como muy coloquial, no es nada así como súper oficial. Vale, pues lo firmo después de leerlo. Vale. Yo me quedo mirando lo que están haciendo, ¿sabes? Para mí están haciendo algo raro, entonces yo me acerco. ¿Qué es eso? ¿Por qué hacéis? Es como... nuestro... es un garabato personal, como indicando el compromiso con lo que nos han pedido. Es como dejar tu marca para saber que eres tú. ¡Ah! Vale. Y ponerte un nombre. Coge el ¿esto? El, ¿qué es? Pluma? Una pluma. Una pluma, ¿no? ¡Uy! Naku, pensaba que Naku se había quedado pillada. No, estoy quieta. Estoy mirando lo que hace. Se pone en el dedo la tinta y hace... el papel. La sheriff mira abajo, mira arriba... Me vale. ¿Habéis firmado todos? Pues si estáis todos de acuerdo, podríamos marchar. Toco yo. Pues firma. O sea, ni no pregunta nada, simplemente dice, esto pinta divertido. Coge el papel, la pluma y tal, y le da como demasiada fuerza y hace... Y la pluma hace... Ahí va. ¡Pues este palo es una mierda! Te coge la pluma y te dice... Tú ya has firmado. ¡Ah, ya estás! ¡A mi huella! ¡Qué guay! Se pone a buscar por el cajón. ¡Toma! Y le da el papel ahí un poco... Y de debajo volveremos. De los papeles acá... Yo como que viendo el asunto... Volveremos cuando tengamos noticias. Y empiezo a salir sin esperarme a ver la resolución de la historia. ¿Habéis firmado todos antes o quedaba alguien por firmar? No, yo no he firmado, pero no tenía intención tampoco. No sé si había... Pero bueno... El papel se viendo... ha quedado un poco... viendo o sea, se ha rasgado el papel un poco. Ha sacado una pluma oxidada, en plan, que estaba ya olvidada en el cajón, la punta un poco doblada, y como que te la deja y te la ofrece. Bueno, pues yo me acerco, Daga se acerca... La coge, hace un garabato muy rápido y se va. ¿Sabes? Casi sin mirar. Y se aleja. ¡Hasta luego! ¡Volveremos! ¡Adiós! ¡Adiós, Sheriff! ¡Adiós! Las puertas se cierran tras vosotros. Estáis de nuevo en el pueblo de Lindeverde. Yo me giro y cuando han salido todas... Abro los ojos y digo, pero me habéis sorprendido gratamente. Sois unas fieras guerreras, magas, ninjas, sea lo que seáis. Tenéis habilidades excepcionales. Mi más sincera enhorabuena. Gracias. Bueno, Draconio, tú tampoco te quedas atrás. Pero era obvio con este equipo. ¡Tortico! ¿Tortico? Sí, ¿tú? ¿Yo? ¿Por qué? Sí, la mano, gracias. ¿Ah? Que me ayudaste, que un señor me quiso pegar y me ayudaste un poquito. Lo intenté, pero él fue más rápido. Sí, pero me ayudaste y yo vi que te gusta dar la mano porque se la diste a la señora esa y yo también quería. Me parece justo. Bueno, que mi mano es como
El dedito. Basta, te sí. Cojo el dedito así. Queda que muy cómico la mano pequeñita con la super zarpa de Thor. ¿Vamos hacia el aserradero o queréis buscar algo por el pueblo? ¿No necesitáis nada más o no necesitáis curar vuestras heridas? Yo partiría de inmediato. Yo quiero comprar, pero no tengo dinero, así que el aserradero sería para mí el primer destino. Pues pongamos rumbo al aserradero. Benisha, si tú quieres... Tienes hambre y no tienes humo para comer, yo te doy setas. Yo siempre llevo un poco. Muchas gracias, Nyx. Te las pediré seguro. ¿Y? Te van a encantar, ya verás. Tengo de todo. Seguro que sí. ¿Tienes algunas que notes un cosquilleo relajante? Tengo una, pero poquito. Si comes mucho, buenas. Vale, ya pues resérvamela por si acaso, ¿vale? Sí. Confío en ti. Ay, hijo. Se ponía así como un poco... Nisha se queda con ese detalle muy fuerte por si acaso se queda sin sus movidas de emergencia. No vaya a ser que eso le pueda salvar la vida a ella y a sus compañeros. Así que... Pues vamos. Si a todos os parece bien, a todas os parece bien, vámonos al aserradero. Sí. Vale. Pues el nuevo grupo formado, os dirigís por el pueblo hacia la entrada del bosque. Y veis que el pueblo lo atravesáis rapidísimo y enseguida llegáis a la linde del bosque, que es donde empieza. Además, no es una transición de que empieza a haber arbolitos. De repente hay una masa de bosque ahí. Y por las indicaciones que os ha dado la sheriff, sabéis que tenéis que seguir el camino. Y además os ha dicho en las indicaciones, que no os lo he dicho antes, pero os lo voy a decir ahora, que el camino sigue más o menos recto, llega hasta un claro del bosque, gira a la derecha y sigue directo a la aserradero. Ese es el único punto un poco conflictivo que puede ocurrir. ¿Sabemos si el bosque es muy grande? ¿Tenemos información? Por lo que habéis visto... por donde habéis llegado, conforme os habéis ido acercando andando, el bosque se extendía bastante extensión. O sea, no parece un bosquecito pequeño. ¿Es el bosque de noble madera o el de la derecha sí. pequeñito? El bosque de noble madera. Vale. Todas las manos para allá. De hecho... Gali tenía un mapa, ¿no? Además lo había sacado en la, sí. en la posada, lo había extendido y tal. Sí. Si no, se lo pido para echarle un vistazo, o sea... Bueno, pues Gali saca el mapa. En plan, nos encontramos aquí y el camino es más o menos por aquí. Vale, pues una vez que entramos al bosque y vamos andando, yo me fijo en las cortezas, en las piedras, por si acaso hubiera compañeros que hayan podido dejar rastros. Vale. De los míos. O sea, entráis en el bosque. Uh-huh. Empezáis a caminar. Notáis que una vez entráis en el bosque, es un ambiente como mucho más húmedo, mucho más fresco. Escucháis a los animalillos cantar por el fondo y enseguida los sonidos del pueblo se van quedando atrás y se reemplazan por los crujidos de vuestras pisadas al pisar sobre las ramitas, las hojas y tal. Vamos a hacer ahora una especie de minijuego que se llama reto de habilidades. Entonces, ahora mismo, vuestro objetivo es seguir el camino del bosque. ¿Qué? Entonces, para ello tenéis que utilizar las habilidades. Esta va a ser la única vez en el juego en el que vais a utilizar de forma activa las habilidades que tenéis en vuestra caja de habilidades.
Entonces tenéis que encontrar una forma creativa de utilizar las habilidades en las que tenéis competencia. Vale. O sea, las que tenéis marcadas con la cruz. Y tenéis que utilizar vuestras habilidades para que os ayuden a navegar por el bosque y encontrar vuestro destino. Okay. Pues ya de primeras, investigación. ¿Qué vas a investigar? Vale. Dame un segundo. Si tenéis alguna otra idea, la podéis echar ahí. Sí, sí. Es que he visto que era competente en eso y digo, está guay. Yo atletismo, así que si hay algún tronco que se ha desprendido en el camino y tapa el camino y tal, pues lo aparto. Por ahora vais andando por el camino, veis que el camino está... se ve más o menos bien. A pesar de que la maleza ha ido creciendo, el camino está más o menos claro y lo podéis ir siguiendo. Pero conforme os vais avanzando por el bosque, aparte de que todo está un poco más oscuro y tú aquí, Daga, lo notas, estás mucho más a gusto dentro de este bosque bastante sombrío en cuanto os adentráis. Los árboles son enormes, apenas podéis ver la dirección del sol. Uh-huh. Y el camino, veis que está como bastante estropeado. Vale, me gustaría utilizar investigación para ver si hay restos mágicos. No sé si puedo... como que ha habido algo ahí, ¿sabes? Algún rastro de que se ha utilizado magia o que puede ser que alguna persona con poderes mágicos pueda haber hecho algo o que tenga que ver con el incidente. Vale. O sea, estáis andando y Nadille se empieza a pensar, aquí tiene que haber algo mágico, aquí algo mágico. Entonces tira investigación. Vale. Ok. Segundito. ¿Cuántas competencias se pueden usar? O sea, se me ha bugueado. De una en una. La cosa es, vais a ir utilizando cada uno y si la utilizáis bien, os ayudará en vuestro camino. Si la utilizáis mal, no. Se me ha bugueado el dado de antes. Ay. Una pregunta, Naku. Dime. Tengo en rasgos y atributos lo de el terreno difícil no ralentiza el viaje de tu grupo. Tú, antes de resolver lo de Nadille, Nyx, estás muy acostumbrada a vivir en el bosque. Y Nyssa un poco también, aunque estos bosques son un poco diferentes a los que tú estás acostumbrada. Pero bueno, Nyx, vives en unos bosques muy parecidos a estos. Y desde que has entrado al bosque, en este bosque no estás cómoda. Es como, te empiezas a fijar en las cosas y la vegetación está muy crecida. Y no notas que no te gusta este bosque. Okay. Yo ¿puedo? Si no veo... Perdón. Espera, que Nadille, ¿cuánto has sacado? 15 en total. ¿15? Sí. Nadille se pone a investigar a ver si encuentra algo de magia, porque ella está acostumbrada a vivir en bosques mágicos, entonces se pone a buscar magia por todas partes. Y se pone a buscar por aquí, por allá, por aquí, por allá, y magia no encuentras. Nadille lleva un rato dando vueltas por alrededor, vosotros habéis estado un ratito esperando a ver si encontraba algo, pero Nadille vuelve y dice... Parece que no hay rastros de magia. Sí, no hay ningún impedimento físico, ni ramas, ni árboles, ni rocas que tapen el camino. Utilizo mis sentidos divinos a ver qué detecto a nuestro alrededor. Utilizas tus sentidos divinos para detectar si hay enemigos poder... ¿Qué detectabas? Creo que detecto el bien y el mal, infernales... Espérate, lo leo. Vale. La presencia de un fuerte mal se manifiesta en tus sentidos como un hedor nauseabundo, mientras que un poderoso bien resuena en tus oídos como música celestial. Puedo expandir mi percepción para detectar estas fuerzas. Sé la ubicación de cualquier celestial, infernal o muerto viviente hasta 60 pies, que no esté tras cobertura completa.
Conoceré el tipo, pero no exactamente la identidad de lo que sea. Puedo detectar la presencia de cualquier lugar y objeto también, si ha sido consagrado o profanado. Te concentras en tu símbolo sagrado para ver más allá de lo que ven tus ojos a tu alrededor. Y notas una esencia infernal que viene de Gali. Blanco y en botella. Oye, Gali, ¿te has duchado últimamente? ¿Pero qué estás insinuando, Dracónido? Tienes un poquito de hedor alrededor. ¿Te ha sentado mal el bacon? Yo esta mañana me he duchado. Me he hecho todos mis aseos personales. ¿Con jabón? No, con el bacon. No te fastidia. Mientras estos están ahí a lo suyo, yo quiero utilizar mi trato con animales, que es una de mis competencias, para darme cuenta de si los animales alrededor, si hay animales, si han podido hacer alguna ruta extraña que no toca, si se oyen más o menos. Como me ha dicho antes Nyx, que en el bosque no se sentía cómoda, quiero saber si los animales que normalmente viven allí se sienten cómodos, o si han podido huir, o si se comportan extraños si tenemos animales cerca o no. En fin, cualquier cosa que tenga que ver con los animales, intento fijarme en eso. Vale. Entiendo que mientras esto vais, seguís caminando hacia adelante, ¿no? Todo esto lo vais haciendo en marcha. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Tiro? Tira trata con animales. Vale, 15 más 4. 19. Te pones a observar, porque además escuchas bastantes animales pequeñitos, y te das cuenta de que, aunque no es algo muy notable, hay una tendencia de que los animales, conforme os vais adentrando en el bosque, como que se oyen menos. Como te das cuenta que conforme vais entrando hacia el bosque, oyes menos, parece como que se mueven hacia afuera. Que no se atreven a acercarse tanto hacia el interior del bosque. Uh-huh. Vale, pues lo comento con el grupo. Me da la sensación que los animales de este lugar temen lo más profundo del bosque. Quizá allí se oculte algo. No sé si es exactamente donde está el aserradero, pero que hay algo que no es de aquí o no debería estar aquí, eso es seguro. Pues no solo los animales, yo también tengo ganas de irme corriendo. No me gusta este bosque. ¿Dónde? Le pregunto. ¿A partir de dónde? Bueno, le señalo. Pues sí, es difícil nos vamos adentrando. ¿A partir de dónde? Eso es. Cuanto más profundo vamos al interior del bosque, menos animales hay. Como que evitan toda la zona más interior. Mientras están comentando esto, Daga se ha subido al árbol más cercano que haya e intenta divisar... Bueno, hazme una tirada de atletismo. Acrobacia, ¿no? Pero soy muy... Es muy ágil. Claro, pero para trepar necesitas levantar tu propio peso y subirte a un árbol. No puedo saltar de un salto, ¿sabes? En plan, dando una voltereta, todo guapa. Una Puedes tirar o atletismo o acrobacias con desventaja. Acrobacias con desventaja. Es que atletismo lo llevo un poco mal. A ver, trepar un árbol tampoco... Vale. Bueno, 9 más 5.
13, ¿no? Sí, ¿puedo? No, 14. ¿Subo? Con un 14, o sea, veis que estáis ahí hablando sobre los animales y tal, y Daga sin decir nada, pega un salto, una voltereta, ¡pum! Y se empieza a subir a una rama. ¡Pum! Y empieza a saltar a otra rama. Y empiezas a subir y llegas como a mitad del árbol, es un árbol muy alto y las ramas empiezan a ser como un poco estrechas y no ves nada, o sea, es un son árboles muy altos. Vale. Estás en mitad de árbol. Pues nada, me bajo porque veo que no, intento zafarme así un poco a ver si puedo quitar alguna rama o lo que sea, pero entiendo que no veo absolutamente nada, ¿no? Ni puedo percibir en la oscuridad, ni desde ahí puedo percibir en la oscuridad nada, ni nada, ¿no? Desde ahí, ¿pero qué estás buscando? No sé, por si había algún camino, por si veía desde ahí, al fondo, si veía algún tipo de camino o algo que, yo qué sé, en plan que indicase algún camino menos abrupto o algo así. Pero si no se ve nada con las ramas, pues me bajo tal cual he subido, vuelvo a dar una voltereta... Y no digo absolutamente nada. Yo sigo. No ha pasado nada. Yo sigo. Y ya está. Después de la actuación de Daga, un poquito más adelante, os dais cuenta de que el camino lo habéis perdido. ¿Cómo? O sea, ibais por el camino y de repente es todo maleza. Bueno. Vale. Gali no tiene ni idea de bosques, ni de rastrear, ni nada por el estilo, pero ella cree en la Buenaventura y cree que su instinto la va a ayudar y, ¿sabes? Cree que, ¿sabes? Que es capaz de percibir algo, ¿sabes? Que solamente con su propia percepción, ¿sabes? Va a tener una idea feliz. Pero percepción es que percibes algo. Eso tendría que ser rollo perspicacia. La intuición va con la perspicacia. Si eres competente en perspicacia, podrías intentar ver si tu intuición te dice por dónde ir. Bueno, a ver, tampoco es de lo peor que tenga, ¿sabes? O sea. Pero tienes que tener la cruz. La cruz la tengo en percepción. En percepción tendría que ser que te pusieras a mirar a ver si lo encuentras o a ver qué ves a tu alrededor o cosas así. Pero sería percibirlo, no buscarlo directamente, ¿no? Si te pones a buscarlo sería investigación. Percepción es ver lo que hay a tu alrededor. Una o escuchar o... Ah, pues entonces no. Entonces no sería. Yo tiraría de naturaleza si nadie tiene ninguna idea. Para ver. Bueno, Luna había levantado la mano antes, es verdad. Sí. Sí, que estaba esperando a que terminarais. ¿Puedo tirar supervivencia para ver si puedo encontrar, sí, de nuevo el camino? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tengo que tirar? Supervivencia es rastrear. Un dado de 20 más tu supervivencia. Uno de 20. Vale, 10 más... 14. Te pones a buscar por el rastro, porque veníais por un camino, o sea que tiene que estar por aquí. Te pones a buscar el rastro... Y conforme buscas, piensas, si yo no me pierdo nunca en el bosque, esto es raro. Y te pones a buscar y empiezas a mirar un poco más por delante, empiezas a rebuscar por las hojas y te das cuenta de que hay un pequeño rastro de camino que sigue en una dirección en la que no estabais yendo. O sea, os habíais desviado un poco del camino. Pero con esa supervivencia consigues encontrar el camino de nuevo. Vaya. Es aquí que nos habíamos desviado, mira. ¿Ves este cachito de camino aquí? ¿Ves? Nos habíamos desviado. Ah, buen bien trabajo. Listo. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. ¿Sabes mucho? Sí, porque el bosque es mi hogar. Yo también he pasado mucho tiempo en bosques, pero eran más bonitos que este. Sí, este la verdad es que es un poco... Brilla menos. Raro. Es menos brillante. ¡Los tuyos brillan!
Sí. ¡Ah, yo quiero ver! ¡Uy, qué brilla! Y hay unicornios. ¿Pero qué viene del cielo? ¿No? Creo que no. Creo. No, es que eso ¿no? suena a paraíso, un bosque que brilla. Ah, bueno, sí, es un paraíso, a mí me gusta mucho. Pues yo quiero ir un día. Pero no, me gusta más el bosque de aquí, porque es más mi hogar. O sea, este no, este es una mierda. Tengo que una mierda. No lo han cuidado, no... Te ha hecho una mierda, los pobres animales. Yo no sé ni qué hacen en este bosque, pobrecitos. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que algún dios de la naturaleza o algo así se ha enfadado con los humanos. Pues seguro que sí. Porque y se está vengando de ellos. Este bosque no está contento. No. No me habla, no estoy loca. Pero yo noto que el bosque no está contento. Entonces, si el bosque no está contento, yo no me gusta este bosque. No me gusta. No las miréis así, tienen razón. Ve, Nisha, para algo es una diosa. Ella sí es una diosa. Bueno, deberíamos ir adelante si hemos recuperado el rastro. Sí, sí, por aquí. Yo voy primera para no perderme. Y Nisha intenta ir primera para... Y rastro. No tengo que perder rastro. Vale. Nix va primera y va siguiendo ese rastro que ha encontrado. Vais entrando. Lleváis un buen rato y andando por el bosque. Conforme vais avanzando, el bosque cada vez está más silencioso. Cada vez notáis como que ese silencio pesa y os descubrís a vosotros mismos andando un poquito más de cuidado. Habéis dejado de hablar. Vais mirando a vuestro alrededor. Y quien Nix va primera en el grupo. Sí, voy delante. Pues tira percepción. ¿Y quién iría detrás de Nix? También puede tirar percepción. Pues tira percepción los dos. Era uno de 20 también, ¿no? A ver. Vamos, daditos. ¿La línea dónde tiene que estar? ¿Arriba o abajo? Que no sé si es un 9 o un 6. 9, seguramente. Es un 9. Claro. Pues yo 9 8. Más 8. 9, 10, percepción. 12. Ay, percepción, no, que he tirado iniciativa. Espera, percepción. ¿Ya quiere luchar? Sí. 13. Tampoco había mucha 13. Diferencia, oye. 13. Vas avanzando y entre la maleza adelante tuya te da la sensación de que se abre y aparece como si hubiese un claro y te das cuenta de que por cómo llega la luz es casi de noche y dices, ¿cuánto rato llevamos andando en este bosque? Y aquí es donde lo vamos a dejar. ¡Tan, tan, tan! Pues nada, les sabes que si llega más tarde, pero ya no se los alemanes me matan. Oye, muy guay. Es que aquí no se puede gritar mucho. Ay, vamos, muy guay. Mucho. Sí, está muy guay. Pues nada, nos quedamos con las ganas de saber más, maldita sea. No preocupéis que la próxima partida la empezamos antes, no habrá tantos ya técnicos. Ya estamos ya ubicados y ubicadas aquí. Sí, 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 sí. Ay, me mola mucho. Wow. Yo, os ha gustado. Yo estoy en love. Hacemos un grupo, o sea, muy guay, ¿eh? Yo creo que, a pesar de que somos tan distintos, tan variopintos, cada uno de su padre y de su madre, yo creo que al final hemos encontrado como el que encajaran todas las piezas. Ha sido como de sí. Pa'lante. Sí, sí, sí. Está muy guay. Tengo ganas de ir interactuando, un ¿sabes? Un aplauso para todos más, con bien. Todos. Sí. Aplauso para más. Aplauso para vosotras también. Bien. ¡Bravo! Buah. Es que me he quedado con demasiadas ganas, maldita sea, ¿cuándo es la próxima? Bueno, pues lo vamos hablando. Yo tengo preparado más. Lo que pasa que es que no quería hacer muy tarde porque aquí son un poco raros con un tema de gritar de noche y no me apetece tal, pero... No, me parece bien, además así la gente a lo mejor que no haya podido estar solo ve tranquilamente. Sí. Sí.
Y cenamos y tal, que... que estamos la costumbre esa de no cenar jugando a rol. Como las personas normales. Pues nada, me alegro, me alegro de que os haya gustado. Oye, increíble. Yo cuando estabais hablando entre vosotras, yo en love. Menudas locuras. De verdad que aquí hay un grupito de dos loquillas que la de escenas que nos van a regalar de ahora en adelante. O sea, las dos peques, madre de amor hermoso. A cada cual más dicharachera, por no decir otra cosa. Ya ves, ya. Yo sin querer, Nisha como que se ha quedado así un poco de mami, sin querer. Sí, sin querer. Sin querer, porque ha sido Nixa que ha dicho... Mami diosa, pues, ¿eh? Mami diosa. Esta, mami diosa de las lagartijas, mami, o sea. La mami que el papi héroe. Es verdad que aquí Thor se las da de... Algo, yo tengo que saber de qué va esto. Tengo que saber de qué va eso. A ver por qué es tan importante famoso este señor. En algún momento se considera el famoso. Y tal, que nos cuente su historia. En plan, alrededor de una fogata. Historia de campamento, exacto. De... Sí, sí. Sí, sí. Y a ver si le rompemos un poco el cascarón a Daga, que de momento está como muy... estoy aquí por obligación, pero en cuanto tenga la oportunidad me piro y paso de vuestra yo cara. Yo voy a decir una cosa, yo para decir... Yo me he guardado un chiste malo que tengo para cuando interactúe con Daga. Uy, uy. No vi al momento, claro, pero digo, en algún momento vendrá en plan, pero te seria, ¿quieres que te haga reír? Ya verás, ya verás. Ay, por favor. Me encanta. Pues, Master, ¿tenemos un avance o algo? Y caemos en episodio de los dragones. Me encanta. Me encanta que lo haya pedido Rea, o sea, me encanta. Vamos a ver, o sea, estaba esperando este momento, entiéndeme, lo estaba esperando. ¿Ahora que puede? Claro, claro. Siempre está en el otro lado. Sí. Os puedo decir que la siguiente partida se viene en peligros de verdad. Pronto empezamos a morir. Uy, a mí ya me han tenido que curar hoy, vamos bien. Es que además este es bastante letal, ¿eh? Le han pegado un cortecito a la Noma y le han volado un tercio de la vida. O sea, ¿verdad? Cuidadito, o sea, protegerme, por favor. Es que cuando a te nivel dan, te dan. Que me de muero, hecho, que me muero. De hecho, sería interesante que las personas que tienen menos vida no fuesen delante. Ya, eso sí. Ya, pero gente está acostumbrada a tratar más con animales que con personas. También entiendo que la Noma tenía un arco, ¿no? Pero se ha lanzado cuerpo a cuerpo porque se ha malentonado. Sí, pero sobre todo ahora que estamos adentrándonos en el bosque, ¿sabes? Entonces... Un arco no, tengo una ballesta, pero... No, una ballesta. Ni se está en plan, pero que la ballesta, que lo mato. Claro, es que también... Era entrenamiento, nadie se lo estaba tomando en serio. No. Hombre, al tío al que le he resucitado y me ha intentado pegar un tajazo, ese sí que se lo estaba tomando en serio. Es que... Menudo canalla. Eso ya era venganza, era personal. Ahí estaba, todo el plan de Gali, remátalo. Sí, sí. Y luego el otro, oye, ¿y a mí quién me cura? Que te cure tu colega, el traidor. Qué morro. ¿Sabes? Primero la mira en plan de, joder, ¿cómo te has pasado? Y tú luego, no, dale. Sí. Aún le pasa poco. Joder. Buah, estoy in love, en serio. Estoy in love, necesito más. Necesito más. Me gusta mucho lo de las fichitas y todo. Está muy sí, guay. Es que aquí ha sido muy bonito. Y las peanas y las artes y las todo, es que todo es demasiado, que demasiado guay todo. Muy guay. Gente, podéis intuir el curro, ¿no? Que lleva esto, lo podéis intuir. Pues la aún hay. Estaba flipando, o sea, la peña se piensa que estamos jugando un juego, ¿sabes? De ordenador, que ya lo tiene todo hecho. Y es como, no, esto va, lo ha hecho Naku con las imágenes de Naka. Pero es todo custom, ¿sabes? Y la peña. Sí, sí, sí. No, ¿qué juego es? Que yo quiero jugar. Ya. El programa existe como tal, pero el entorno sí es. Claro, y le he dicho, el tabletop, claro, es la mesa. Todo lo que hay sí encima es custom. Es custom. Sí. Lo flipan. Sí, porque hay cosas que sí que la puedes sacar directamente de la workshop del programa, pero hay otras que son custom total.
Así que... espectacular, o sea, espectacular. Menuda pues iniciada en Dungeons and Dragons. Necesito más, por favor. Wow. Yo también. Pues a ver si podemos juntarnos otra vez antes de Navidad. A ver si ya vamos hablando. Pues sí. Yes. Eso molaría, eso molaría. Sí, 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 sí. Seguidnos por Twitter. Exacto. Por Twitter. Discord. Ah, por aquí. Antes de Navidad tiene que ser la semana que viene, ¿no? Porque en dos semanas es Navidad. Sí. Sí. Ya en dos semanas es Navidad. Ay, qué fatiga. Sí. Ya. Pues, yo qué sé, gente, como está diciendo la Master, seguirnos en Twitter, por allí avisaremos si cuando hay partida, cuando tal, porque yo creo que vosotros os habéis quedado con las ganas, si no, decidnos por Twitter si os ha molado o no os ha molado este primer acercamiento, vamos a ver. Exacto. Y si hacéis fanarts, mandadlos con el hashtag. Por favor. Mandadlos con el hashtag. Que hay fanarts de todos, menos del mío, porque era súper secreto. Ahora espero que me caiga algún fanart. Es verdad. Luego se monta un vídeo así todo chulo y se pone. Claro. De hecho, bueno. Ya hay. Que ya hay uno. Ya hay. Invito a la gente a que haga más para que salgan. Pues una maravilla es. Pero bueno, antes de despedirnos, yo creo que podemos decir que ahora os vamos a poner el vídeo de los fanarts para que os los gocéis. Y luego vamos a hacer una raid a los de Leadcraft. Porque están haciendo un directo solidario para Juegaterapia, que es una asociación que como que les lleva videojuegos y les arregla en los hospitales a los niños que están ahí en oncología, los que están allí permanentemente y les hace un poquito más felices. Sí. Así que os vamos a mandar a todos para allá. Y si aunque no podáis, sobre todo, no os suscribáis al canal de Leadcraft. Si queréis contribuir, utilizad el enlace de donación. Y si no, pues simplemente estáis ahí y les apoyáis, que seguro que les hace mucha ilusión. Sí. Vale, ni bits, ni suscribirse a ese canal. Si por lo que sea vais a un canal de los que están emitiendo, es un canal personal, sí, pero en el de Leadcraft, solo donaciones, ¿vale? Allí ni bits, ni subs. Efectivamente. Es. ¿Vale, gente? Una cosa, si me podéis dar un momento antes. Porque es que no voy a poder hacer raid porque no... No veo el chat, se me ha quedado bloqueado. O sea, claro, si no puedo escribir en el chat, no tengo otra forma, ¿no? De hacer... ¿No lo puedes hacer desde el panel, desde tu panel de Twitch. Sí, desde el dashboard. Tienes ahí hay un botón de iniciar raid. Y si no tienes el botón, lo puedes buscar y ponerlo. Que no me carga la página de Twitch. Ah, que no te carga el dashboard. Se me queda en negro, sí, no sé por qué. Lleva todo esto pasándome, ¿eh? Todo el rato. Estaba yo leyendo el chat desde el móvil. mierda, a lo mejor lo puedo hacer. Eso te iba a decir, que a lo mejor desde el móvil sí que puedes escribir barra raid y el canal o algo de esto. Sí, creo que sí. Si no me quedo sin batería, sí. Pues, bueno, ponemos primero el vídeo y cuando... Durante el vídeo de los fanarts os mandamos de raid, ¿os parece? Yo de hecho tengo los créditos del directo con el vídeo de los fanarts. Perfecto. A la vez, así que... Sí, pues me acabo de dar cuenta que a mí no se me ha descargado. Me han dicho, no tienes más para descargar hoy. Me lo han dejado al 90%. Vaya. ¡Qué malas! Bueno, qué malas. No sabía que había límite. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa yo. Yo voy a hacer una raid al canal de Dos de Azúcar. ¿Vale? Mando toda la gente al canal de la Master. ¿Vale? Y como la Master luego va a hacer una raid, pues así podéis ver el final, ya que yo no lo tengo. No os vayáis, gente, no irse. Yo os mando ahora a Dos de Azúcar y desde allí lo veis. Y si no estáis, no seguís al canal de la Master y de su hermana, pues ya tardáis, ¿vale? Os llevo allí, le dais un seguir, veis el final y luego ya os marcháis con la raid que os haga Añinaka. ¿Vale, gente? Así que yo creo que os mando ya. ¿Vais a poner ya el vídeo? Sí, yo creo que nos podemos despedir ya. Sí. Vale, pues voy montando la raid yo a vosotras. Perfecto. Pues nada, chicos, me alegro que os hayáis pasado bien. Se ha pasado súper rápido. Sí. Demasiado deprisa. La verdad es que sí. Ay,
Pues, gente, muchas gracias a todos por estar, de verdad, por habernos acompañado. Yo estaba ahí de, por favor, que a mi gente, que a nuestra gente les guste y que vean otros roles distintos y que aún así queden enamorados de nuestros personajes, y espero de verdad que así haya sido, porque yo me lo gusta muchísimo y quiero repetir. Ella también. Yo también. Yo también. Vale, pues yo soy la primera que me despido, os mando con el canal de Dos de Azúcar, seguirlas. Muchas gracias a todos por estar y un besito muy grande. Quedaos hasta el final. Chao, chao. ¡Hasta luego, Vicente! ¡Adiós! ¿Nos despedimos también al resto, entonces? Sí, nosotros ya nos podemos ir a los fanarts. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo, porque qué maravilla. O sea, qué maravilla. Y nada, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el hype que habéis dado por Twitter, porque, what? Y perdón por los problemas técnicos, perdón, sobre todo en mi canal. No, en mi canal nuestro. Lo siento. No pasa nada. Pues nada, ahora sí, os dejamos con los fanarts. Un besazo. Nos vemos la próxima. Adiós.